Hola, buenas noches, bienvenidos a Tiempo de Vasque, Tiempo de NBA, capítulo 33. ¿Quién dominará el oeste? Y bueno, hoy con, con nuestros colaboradores de, de siempre, con el jefe, Ángel. <laughs> Me toca a mí, pero. <laughs> el jefe. Gracias. Con, con Juan Carlos y con Aníbal. Hola, Muy buenas. buenas ¿Cómo estáis? Buenas y calurosas noches de Madrid. <laughs> Qué horror. Aquí está bien en Barcelona. Aquí está bien. Ha llovido bastante esta tarde y estamos más o menos fresquitos. Más o menos, ¿eh? tampoco… Aquí no ha llovido, pero ha refrescado algo. Bueno. Bueno, no se, no, no se puede tener toda la vida. No, no, no. Eso seguro. Bueno, y como, como veis, ponemos aquí a, a los jóvenes de la NBA. Que ya tenemos uno que hace un rato ha salido llorando porque no han dado ningún voto entre los mejores jugadores de, de la liga para este año. Ya ha salido llorando. Pero bueno, luego lo hablaremos. <laughs> Mire, Juan Carlos eh, habla de los, de los nuevos seguidores que, que tenemos en el programa. Sí, pues mira, tenemos a. Oye, es que. A ver, un segundito, que me voy a poner esto en... Me lo voy a ampliar. A Raúl RBX, Héctor Sales y Serpa, Sarpi, Serpa Sarpito. Así que le damos la bienvenida y, y esperemos que lo paséis muy bien con Nosotros, que ya somos más de 120 personas, ¿no? que tenemos en bien, bien, de seguidores, así que bastante bien. Y un poquito tiempo, 124 exactamente. Sí, porque he puesto la diapositiva, puse la diapositiva ayer por la noche y hoy se ha puesto el último y he tenido que cambiarlo a última ola. Que me da cuenta, así que, pero vamos, muy bien, muy bien. 124 está, es una muy buena cifra para el poco tiempo que llevamos. Encima en verano, ¿no? Está sí. casi todo el mundo en vacaciones. Sí. Ya tenemos aquí a Booper Booper. Juron James, sí. <risa> <risa> bueno. ¿Cómo lo llegó... sabes? <laughs> llegó el momento Aníbal. <laughs> llegó el momento Aníbal. Ojalá, ojalá. Amazon, págame. Págame. <laughs> Pues nada, como siempre os decimos que tenéis el Amazon Prime donde podéis tener música estilo Spotify, el... luego también tenéis eh, para leer libros gratuitos que os van poniendo, el Prime Gaming con el que os podéis suscribir a un canal de Twitch y os dan cosas para videojuegos, como siempre el canal de videojuegos, o, o sea, el canal que os suscribáis os recomendamos que sea este, luego también tenéis el Prime Video, que es para ver películas y series. El Prime Die, que es días exclusivos donde tenéis las cosas de Amazon más baratas. Y luego las entregas gratis y en una rapidez increíble. Uno o dos días ya lo tenéis en casa. Exacto. Y ahora, bueno, comentarlo, que es, es nuevo, ¿no, Juan Carlos? Que ya estamos en Spotify. Sí, estamos en Spotify también, eh, desde esta mañana ya hemos volcado todos los eh, lo que lo que os gusta más eh, es pues, podcast como en mi caso yo muchas veces escucho más podcast que, que ver vídeos no que ver programas pues el que prefiera la versión podcast pues ya ahora lo tiene todo en Spotify también estamos en iBox así que lo podéis Nos eh, podéis oír ver eh, donde queráis ahora cuando vayáis al gimnasio yo eh, yo generalmente es el gimnasio o, o cuando voy a correr que me pongo algún algún podcast y dices mira ahí ahí Iremos dando motivación. Venga, corre, corre, vamos, corre, dale fuerte, dale, dale, no dale hay, vamos. Ánimo. No hay disculpa. <laughs> bueno, pasamos con, la, con las noticias si queréis. ¿Vale? Si quieres, Ángel, todo tuyo. Sí. Eh, bueno, voy a empezar por una que hace poco que ha salido, que ha sido el, la renovación de, de Terry Rozier, bueno, la extensión por los Hornes. Sí. Cuatro años sí. y unos 96 millones, algo así. ¿94 sí. puede ser? ¿97? Sí, sí 97 creo que era. Casi 100. No, eh, creo que no lo tienen muy claro todavía los periodistas y esta gente. Pero bueno. Se la ha ganado, ¿eh? Yo creo que se la ha ganado. Uf, son muchos millones, ¿eh? Yo creo que, que son... Terry Roser tampoco es un jugador para ganar esa cifra, pero se la gana este último año. En, que no es el jugador principal en Charlotte y aún así hace una gran temporada superando su récord de puntos en una temporada que estaba en 17 y acaba con 20, prom acaba promediando 20. Entonces ha hecho más por los por los Hornets que algunos otros jugadores que están con contratos muy similares. Aquí estamos hablando de estadísticas, aquí a es lo que decía Aníbal, estadísticas de este año, o sea, ha jugado los 69 partidos. O sea, sin lesiones, con 35 minutos de media, 20,4 puntos, con un 45% en tiros de 2 y 39 en tiros de 3, o sea, no ha estado del todo mal y 4,2 asistencias. A ver, realmente mm, ha hecho una temporada que, hombre, a ver, estamos todos de acuerdo que no es un no es para pagarle eso, pero yo creo que ha sido otro día Veía, no sé si era esta mañana, una comparativa que decía la comparativa entre el Roder, el Roder que llega a, lo, a los Celtics cobrando lo que cobra, y en cambio, Rozier, que, que lo echan de los Celtics y, y hace la temporada para ganar lo que ahora va a ganar. Eh, Rozier, 97 millones, según Charania. Pues no está nada mal. Sí, sí más o menos. De... 25 de sí. media, ¿eh? 24 y pico, sí. sí. y los sí, pillara. Eh, que luego siempre está el eso de que es creciente y empieza con, con 19, luego 21, luego 23 y último 25, pero. Bueno. Pues sí, si bueno, se... Seguimos. Aquí los que están animando el cotarro este año son Memphis Grizzlies. Ha pasado de ser un equipo, una franquicia que no se movía nada, confiando en el draft y no jóvenes, hasta el otro día, dale que te pego. Entonces, el, desde la última semana eh, empaquetaron a Bepso, que le, le, había venido de Pelicans, a Clippers por Beverly, Rondo y Oturu. Eh, bueno, ahí en la y Beverly ¿cómo? ya ha salido. Sí, sí que está luego, ¿vale? No, sí, está luego, está luego. Sí, sí, ya ha salido. Bueno, es, y se rumorea que puede volver a salir. Creo que hoy salía también la noticia que eh, LeBron James se había dado el visto bueno para por si poder hacer un trade con no 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 en caso de buyout ah en caso de buyout ah, vale, train vale. no no pero yo creo que Minnesota le quiere ¿eh? hombre es que si no con quién juegan Espérate, espérate, Ángel, que no lo veas ahí en la ciudad del amor eterno. No, pega. Beverly con amor y eterno, no. Demasiado efusivo, ¿no? Demasiado, sí. En otro sitio a lo mejor sí, pero Filadelfia no. Y bueno, pues ese es el movimiento que hicieron los Memphis, y días después, pues mandaron a Beverly a Minnesota por Culver. Y Juancho. Eh, y Minnesota que estaba como loco, pues quitas a Culver, no sé, lo deben de yeah. ver muy mal el tema. Y, y, y a Juancho también, creo que también lo querían quitar de encima. Sí. Bueno, ahora como repasaremos el oeste, ya veremos un poquito más cómo quedan los, los sí. equipos y tal, pero bueno, parece que van buscando tener un poquito más de fondo de armario y tal, porque bueno, Juancho mm. y, Culver, y Culver no, el año pasado prácticamente no contaron nada. Bueno, ahora seremos ahora un poquito más de Memphis, ¿no? Con sí. sí. eh, o dos españoles allí A ver si a verlo Sí, duran A ver Bueno ¿Te aclaras, ¿Te aclaras Carlos? Carlos? ¿Qué? ¿Cómo, cómo? ¿Te aclaras, Carlos? Sí, no, es que, es que lo, me lo he puesto grande porque no llegaba a verlo O sea, eh, lo tenías súper pequeño Y digo, estaba así dejándome los ojos Bueno Bueno, en el chat nos dicen que Imagino que Beverly en Sixers en vez de Lonzo. Querría decir Chicago. ¿no? Por eso. No, me imagino que como también sonaba que Sixers iba a ir a por Lonzo. Man, yo no. La verdad es que no lo he escuchado eso. No sé. Pero bueno. Es que hay rumores, según lo que leas tanto el día. No, sí, eh, sí, tanto, rumores hay un eh, millón. Por eso, es que. Va para quererte las cosas. Bueno, Billups, ahora. el nuevo entrenador de Portland. Está hecho un fiar. ¡No carga, Carlos! Ahora ya está, se le ha vuelto un poco lo el ordenador. Pues eso, que Billups, que dice que para crecer y ser más competitivos y más consistentes y todas estas cosas, tiene que mejorar su defensa. No he no descubierto no, 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 nada, ¿eh? nos, nada. Nos acaba de descubrir. Vamos. Nos acaba de descubrir un mundo. Y, y dice que bueno, que su idea es seguir contando con tres pequeños. Jugando con los tres pequeños, Maculon Norman Powell y Lila. Pero que estos tres chicos tienen que bajar el culo y apretar. Sí, claro. O sea, yo, Lo yo ahora mismo veo. Yo, yo veo a Lila y a, a Maculon Dispuestísimos, o sea, no sé, Ángel. ¿tú qué, ¿Tú qué tal crees, Ángel, que le quedará la camiseta de Six a, a Lilar? Bueno, porque como siga así, el traspaso lo no pide nada. Sí, sí, como eh... sigue haciendo estas declaraciones, ¿no? Madre mía. Es que, es que lo está pidiendo, a, o sea, yo creo que se está pidiendo a gritos que le saquen a Lilar, bueno, y la directiva, porque la está liando parda. Oye, a lo mejor él va buscando, dice: Mira, si sí, me quitan a Lila, equipo en reconstrucción, y aquí me tiro ya otros añitos o cuatro en, y termino mi contrato. Pero es que, hombre, o sea, pensar que Vilux tiene para que el equipo sea contender con los grandes fichajes que le han hecho. Es que, a ver, <laughs> no sé. Luego pero lo vemos no, más adelante, pero. Yo sí, no lo luego veo, lo eh. vemos, pero es que el en año reconstrucción, pasado. reconstrucción, no, pero para perder el tiempo viene. Pues sí, es que es... el año pasado es igual, se movieron para traer eh, exteriores defens defensivos, como el que vino de Miami, el eh, Jones Junior este, y mm. Covington. Y luego, bueno, Covington ha no jugado, pero al otro no empezó jugando y luego Nilan sacado, o sea, se dice... Hombre, es que flojito, eh. A ver... Eh, bueno, Jones... Para una segunda unidad y jugar 15 minutos en liga regular, te vale. Yo no sé, hmm. entre, pero que imagino que final. confían más en ferny Simons, en Norman Powell. No sé, imagino que, es, que la cosa era por ahí. Pero y guay. luego eh, el que mandaron a Toronto, que eh, mí tenía muy buena pinta, que defiende bien, tira bien. Gary Train y, oh, bye, y Le, hmm. le tan también, que eh, podría ser una trampa para reconstruir. Sí, porque al final oh. le han dado más pasta a Norman Powell del que, del que le ha dado Toronto a... a esto, a... Oh, se me ha ido el nombre ahora. A ah, Gary Trent. ¿no? A Gary tren, sí. Porque se, se decía que era justamente para... porque no podían pagar lo que iba a pedir. Y al final le han dado más a Norman Powell. Creo que sí, cobra... Creo que se ha cobrado, ha fichado, ha firmado en 15, ¿no? Si no creo que a dar mal Gary tren Y en 17 Norman Powell. O sea, que al fin y al cabo... sí. Sí. Parece un poquito absurdo el tema. Sí, pero bueno. Aquí tenemos... Más. Bueno, Pelican que lleva un acuerdo con Josh Hart, eh, 3 por 38, pero por lo visto es un contrato bastante rarete. Sí, antes estaba viendo lo aquí. Era algo así como que el primer año era garantizado y luego ya a partir de ahí no, pero tenían que cortarle antes del 20, no sé qué, de junio para que está desde el inicio de la agencia libre y tal. Sí, espérate, a ver, eso tengo por aquí, es que lo he visto antes, que Shams lo decía, que explicaba exactamente... Ah, espérate. Explicaba exactamente lo que era. Vale, a ver si lo tengo aquí, porque... A ver, pues estoy apuesto... A ver, Sarania, ¿dónde estás aquí? Pum, pum, pum. Bueno, ir leyendo si, si queréis mientras lo busco. Sí, o bueno. Ir comentando. ¿Os parece 38x3 mucho pajar? Casi trece. No, a lo mejor lo, un poquito más de lo que se merece, pero tampoco me parece sobrepagado, ni mucho menos. Yo más de 10... Al final no es ni un titular. ¿no? Por más, es la que es más de 10 pero, bueno. pero menos de 13. Y te aporta lo que le falta mucho a Pelicans que es triple. Yo y creo que ahí defensa, está la clave. También el buen defensor. bueno Sí. Es que, ¿quién tiene por delante realmente Josh Hart? En Pelic pues ahora mismo aquí ya no es... Yo creo que es trabajando, si no el título jugaba bastante, será un sexto, un falso sexto hombre. Así que ahora mismo estoy pensando... Bueno, el año pasado el escolta era Blecho. hecho por eso. Entonces se supone que ese era el suplente de Blecho. Vale, aquí lo que lo vale. es el primer año garantizado y los otros dos no garantizados. ¿eh? Se lo han garantizado el primero, uh -huh. el segundo antes del día 25 de junio y el tercero antes del día 24. Si claro. Un oriente a... de, de la agencia libre, por si tiene que hacer el sustratillo, vais a otro lado. Bueno, por eso. Super extensión de Joel Enví. <laughs> aquí os pongo tabo, porque ahora aquí Ángel que se explaye. No, yo tengo poco. Yo lo hubiera hecho. Si no le das una extensión a Envy, ¿a quién se la das? que ¿Tiene problema de rodilla o puede tenerlo? Que no sabemos si las lesiones le limitarán, pues ya, pero es lo que hay. Si quiere ser un contender, pues le tienes que renovar a él. ¿El último era opción de jugador o opción de equipo? ¿O, o sin opciones? El último Creo que yo lo que hoy queda sin opciones. Tía, es, que es... es que 50 millones el último año. ¿eh? Si se o sea, lesiona pero... y el último año no puede jugarlo, Estamos ver, diciendo ¿homa? que se cobra Se, se, <laughs> se, se, se co cobra el solo 50 millones Ya pero ya ¿Cuántos jugadores hay que ya van a cobrar 50 millones Dentro de 5 o 6 años? Es que no, a, no, a mí no, le quedan no, dos años no, Dentro de 4 de de años, años sí. un montón y, y, y va a estar subiendo y sí, de dos, sí. y me miedo. miedo me da a mí lo que decía el otro día En el, chat, en el Whatsapp El próximo año es yo quizá que le toca Miedo es me da el otro día estaba leyendo a gente de, de, la, de periodistas de la NBA que estaban diciendo que en los próximos años la subida salarial va a ser brutal. Pero enorme. Es que, y ya que los, jugadores, eso. Claro, los jugadores que están cobrando 50, si hubiesen renovado un año más tarde, estarían cobrando 60-70. Claro, es que estamos hablando de que si no, ahora mismo en 50 van a estar... Eh, Carry. Carry. Durano. No creo... Durant, creo que el último año de, de Anthony Davis también están 48, alguna de esas locuras, ¿eh? como Lilar. Sí, Lilar, también están 40 y muchos. 40 y muchos, eh, Paul George también están 40 y muchos, muchísimos. Claro, es que ahora cuando le toque renovar el próximo año le toca esto, le toca el, a Jokic y alguno más tiene que haber por ahí que le toque renovar en uno o dos años, que sean jugadores de 27, 28 años. Jugadores tomen sus equipos, te van a pedir eso. No, es que en 2000, final... 2023, 2024 solo habrá un jugador cobrando 50 millones por hora que será Carrie. En 2024, 2025, 3, Carrie, Durant y Embiid. Y en 2025, 2026, Carrie, Durant, Envid, Butler y yanis. Eso es vale también. A mí le quedan cinco años para cobrar 50. Sí, tiene ahora dos temporadas, a, me parece que son a 31 y a 33. Y luego la extensión de cuatro años. Yo es que con ¿Qué? 31, 33, bien, 33 millones le veo bien pagado. Por las sí. lesiones que tiene. Ya, pero es, es un jugador desequilibrante. O sea, es el jugador, que, este jugador este, que le tienes que pagar. Es que este año está luchando por el MVP casi, ¿no? Si no se llega a lesionar. O sea, que le tienes que, que las, pagar? Ha quedado segundo, además. Claro, ¿no? Lo que tienes que, le tienes que pagar. Si sí, sí, a, sí, a, sí. a mí no le das un máximo, ¿quién se lo vas a dar? Aquí es el, 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 la pieza angular de, ¿no? de los ISS ahora mismo. Claro, es que estamos hablando que, por ejemplo, en 2023, ¿vale? Que, es, o sea, que serán que renuevan el próximo año, serán agentes libres. Bueno, Lebron ya no, Lebron ya no creo que era tal. Harden ya está renovado, pero Westbrook depende de lo que haga, pero ya te toca Middleton. Te toca Jokic, te toca Busevic, eh, to así de, de estrellas, estrellas. Porque, yo, por ejemplo, a Bamblin no lo cuento. ¿En tres años? ¿De Rosen? No, no, próximo año, o sea, que sean de aquí dos años. Vale, ah, dos años. De aquí dos años mm. a, y tal, así de superestrellas tienes, pues eso. Segu a... ¿Seguro? Sí. Porque de Rosen firmó tres. Yo tengo aquí 2023, ¿vale? Sí. Los, los Free agents 2023. Que es eh, Bradley Bill. Bradley Bill, ese te los va a pedir. Eh, bueno, Kevin Love no. Wiggins tampoco. Jokic. Dan Russell no cuento. Pero bueno, Busevich, imagino que también pegará un buen sablazo. Gerani Grant, no sé yo hasta qué punto. Mm, eh, y luego, así Adem Estrellas. Pom, pom, Nance, Zion, también le toca la Zen también le tocará a Lamelo, también le tocará, claro, es que tienes jugadores que se van a, ir a esos, a esas cifras y no más van a estar muy lejos y ya no vino más allá ya no terminó 2024, 2025, pero puede ser un show. Habrá alguno algo. De todas formas este movimiento de Filadelfia pues ha dejado las cosas muy claras ya ¿Quién es su jugador de franquicia. Por pues pues si había ya... alguna duda para, para los que decían de construir alrededor de Simons eso, es, eso es, es imposible, es un, un todo o todo nada, ¿no? Hacia adelante ya. Sí, sí, ahora es que, sí, es, es... es que, como digo yo, las subidas hacia adelante que hacen muchos equipos. Es que la, 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 todos los huevos lo tiene que meter en esa cesta. ¿no? Porque si Simons en su cuarto año hace los primeros de, de y, y ha hecho un esperpento con los tiros libres, ¿eh? Esas, las cosas como son. Porque si tú ven Simón con sus números eh, y sus 60 y tantos por ciento de tiros libres, no sé qué tal, pues te le quedas porque te puede aportar muchas cosas, no o te lo puedes quedar, ya depende un poco de lo que quieras jugar. Pero con los playos que ha hecho, vamos. No sé si no eso. le largan es porque no tiene una oferta medianamente buena. Bueno, otro que estamos en época de extensiones. Eh, Marcus Smart, 4x77. Casi 20 al año. Aquí no igual ha no sido palos, pero para, para mí es mucho. ¿eh? Igual ha sido palos, pero para mí es mucho. Para mí es mucho también. también. Yo, uf, no, más de 15 también es más o algo así, pero bueno, tampoco es mucho más de 15, entiéndeme. no. no, no. Que no sé, yo creo que de De los tres, digamos, de los tres. Es amigos, que el problema es que es el. el, el, el si, si quiere form o sea, si quieres hablar de un Big Three en Celtics, tienes que meterla como el tercero. Pero es que yo creo, o sea, hablar de Smart como un jugador al nivel de Tatum, incluso al nivel de, de Jay Uff. Uf. No, 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 no. Yo no estoy hablando de que estén al mismo nivel. Pero Boston se sostiene mucho por él. Bueno, es que en defensa es el que... En defensa es <laughs> la voz cantante, es el que más garra tiene del equipo, el que más ganas pone siempre. Y está mejorando en el, en el tiro estos dos últimos años, ha mejorado respecto a los sí. anteriores. Y tiene ranchas de varios partidos que te meten huevos triples. Y claro. Entonces, ¿Y no, no, está no está sobrepagado. Y para lo que es la NBA hoy en día está bien. Sí, o sea, bueno, al final... Un jugador así, un, un especialista en uno o dos lados de la cancha te puede sacar 20 millones por mira a Simons, sin meter sí, un triple. Me... Es que treinta y uno parada. Fijaros si bueno, Simón está dando un, un máximo y no tiene suspensión. Eh, ni triple ni tiro libre. Fijaros lo bueno que es en, en otras facetas del juego. ¿eh? Sí, sí, o sea, es lo que me refiero. Defensivamente, Simons sí, es por lo que está cobrando. Porque es un ¿Y? especialista defensivo. Defensivamente, Simons. Y qué bueno su agente. O bueno <laughs> a ver. Y, y Smart es un especialista defensivo. Va por las mismas características y encima tiene más tiro. No es una estrella consumada, ni mucho menos pero es un tío con liderazgo es un tío con veteranía es un tío con defensa es un tiro un tío que tiene ahora tiro y que cada vez lo está mejorando más entonces es un tío que esa pa ese dinero lo vale ahora mismo y que también da la cara no en los momentos o sea, en el momento sí en la necesita del equipo también sí también sí por, por eso cara, y, ¿no? que, que tiene liderazgo tiene liderazgo sí. ¿eh? el año pasado en la burbuja cuando Boston estaba haciendo ridículo quién era el único que se le veía cabreado Creo que te gusta, Aníbal. ¿Cómo lo sí. verías por Mark Cannon? No, no. Mark Cannon ahora. El, el que suena ahora por Mark Cannon es Maxi Clever, de Dallas. Sí. A la pivo también, más Ese defensivo. No me gusta. No, pero me quedaría jugador. Ahí. a mí me gusta, ¿eh? Clever. Sí, 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 a mí también. <laughs> Yo me lo quedaba. Pero qué poco se está hablando, creo que lo hemos, porque qué poco se está hablando al final de, de Porzingis es en esa agencia libre, ¿eh? Es que salió Dallas y dijo que no, no era traspasable. Dale tiempo. Pues es que bueno, hasta hasta que Don sí se le hincha las pelotas. Bueno, te, no. Yo creo que está llegando la, la, la táctica que debe llevar, ¿no? Sí. Eh, le dice que sí, que es intrafleible y, y, y al menos no, no baja su su, caché, su caché. ¿no? Es que no. es lo que tiene que hacer. <laughs> ¿Qué? Que no sé qué decir, Juan Carlos, que el Sixers la ha cagado. <laughs> <laughs> Eso lo has dicho tú, ¿eh? yo te no he dicho, nada, no, todavía no existes, entonces... <laughs> Sí, pero tú estabas mirando para arriba mientras te reías, estaba muy claro ya. <laughs> yo solo a te ver, he visto. Es, a ver, Filadelfia si, eh, se delató eh, pues, eh, el día del séptimo partido en el que vi y River cargan contra él. Sí, cinco minutos tardó en mandarla a tomar por saco todo. Claro, porque Mori nunca ha dicho que le vaya a traspasar ni no traspasar. Ya. Es decir, bueno, no es está claro. Lo que pasa es que, claro, si el jugador franquicia y el entrenador le señalan, pues, eh, pues chungo. Claro, a ver, Mori no dijo nada, pero ratificó. A, al amigo Rivers y le ha dado 50 kilos en bit. O sea... No ha dicho nada, pero te lo ha dicho todo. Sí, sí, no aquello de ver te está echando la puerta. Yo voy, yo voy a decir una cosa de. de el, el problema, y lo que quiero ver yo es: dicen que no van a traspasar a Simons, a no ser que sea por Lilar. Vale. ¿Cómo va a llegar Simmons después de no haber cogido el teléfono a nadie ni hablarse con nadie de Sixers de Filadelfia en toda en toda la offseason? ¿Cómo va a llegar ahí el primer día a entrenar? O sea, a lo mejor no que... llega, si no coge el teléfono le tendrán que mandar un burofax, macho. Pues cuidado con los burofax que llegan un segundo tarde y te quedas un año más en el Barça. Pues a lo mejor se queda un año más en Filadelfia Tampoco ya me la al jeque Igual lo quiero, el jeque De todas formas Entonces Digo, Aníbal, eh, que como se nota que habéis fichado este año Como estás crecido chinchando todo el día ¿eh? El año ah, no, pasado yo iba a igual, pero El año pasado a estas alturas No hacíamos programa aún bueno ya pero bueno pero, pero en uno que, yo, que tenía yo ya chinchaba igualmente a los a los Celtics y de mi colega ya estaban mejores que nosotros sí yo a mí me gusta chinchar en estos momentos bueno hay que recordar que Masi Kleber estuvo jugando en la CB estuvo sí. jugando en, en el Obradoiro verdad, yo creo que de, se Sí, yo creo que ese se va, eh, yo le doy por hecho, ¿eh? se, se hablaba sí. mucho la semana pasada, veremos cómo acaba. Porque, Porque como da un tampoco sabe lo que quiere. A ver, hay que preguntarle a Doncic. Llamará a Cuban a Doncic a ver Luca. Es europeo, seguro que lo quiere. ¿Qué quieres a, a Maxi o quieres a Lauri? Hombre, lo que tendrán que hacer lo, lo que tendrán que hacer es una comitiva a finlandia, ¿no? <laughs> Para que firmen en las, en la, en la, con Dallas, ¿no? Sí, sí. sí. Con Pero con Donchit. La LLK. O sea, será la LLK. La Luca lauri kristaps Pero la verdad, es que no, no, no se molestaría mucho McCann en hiposinguis. En... O, o McCann no, saldría de, no. de, de banquillo. Aunque salga de titular, es que los dos son triplistas y pueden llegar sí, al aro. Entonces... Tener alergia a la pintura. Lo digo porque entiendo que los dos son cuatro y faltaría un cinco en Dallas. No, me, me imagino que jugarían con ellos dos de cuatro y de cinco. Sí, fuera sí. El, me imagino con, con, con por fin de cinco y en un momento dado pondrían a Doyle a, a Powell ahí a pegarse abajo, a creo Powell. que hacían este año. Y cuando, cuando, cuando hacía falta pegarse, ponían abajo a Powell. Bueno, pues entonces, ahí, ¿otro, año Otro año sin defensa, ¿no? Sí, porque si va o sea, no. es quitar más defensa. El problema que yo le veo a ese trade es que Dallas defensivamente va a perder mucho. Porque el Lauri es un tío que, que no defiende. Pero si es, que, si es que no defiende a nadie allí. Aunque fíjate, en los playoffs pusieron la zonita hasta 2-3 contra los Clippers. Y claro, de, 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 como son todos tan grandes, o sacaban a Marjanovic y a Mariano en el medio. Tal. Es verdad que está Boban. Está ahí Boban, ¿no? hombre. De cinco. No boba, boba. Claro. <laughs> pero Boban. Y, y Stein, este, ¿no? ¿Cómo se llama? El Stein. Sí, el Willy, Carly Stein, ¿cómo se llama? Sí, sí. sí. Tienen pivot. Y, y Pero eso que te digo, que es un equipo súper grande. ¿no? Danchi, que es el base, te mide más de dos metros, pues juegan casi con cinco tipos encima de, de, de los dos metros. Hombre, Entonces, es que bueno, a, abajo tienes. Lauri, ¿cuánto mide? Mide 2.15, ¿no? Ahí Marcanen es también grandote. No, sí, 2.8, 2.9, no sé. Pues claro, tienes 221 a Porcinguis y 225 a Mariano, pues. Yo solo te digo una cosa, he puesto Marcanen en mi buscador y lo primero que me ha salido es Marcanen Trade. <laughs> ya lo tienes ahí puesto. Pero eso ya porque Google ya te conoce. Claro, claro. Ya 2, las cookies y ya las tienes y todo. Claro, es que he, he buscado mucho. Los días que no podía conectarme a Twitter o algo, buscaba en el móvil buscaba Marcanen Marcan trade. ¿Cuándo sale Marcanen? Tranquilo que te avisaremos. Yo, yo creo sí. que el primer día que me vaya a dormir pronto estoy todos los días ahí aguantando para ver. Hoy se va Marcanen. Tres de la mañana digo, ya no se va. El día lo que el día, a las diez de la noche. El día que diga a las 10 de la noche, me voy a dormir. De repente, a la media hora, 3.000 llamadas perdidas, 5.000 WhatsApp, 6.000 mensajes en Telegram... ¡Qué monstruo ha pasado, Marcani! ¿Veis lo bien que se vive en Denver? Que sabemos que nunca se mueve nadie en la agencia. <risa> <risa> yo me voy a dormir tranquilo cada noche porque sé que no va a pasar nada. Y si pasa Hombre. algo, será eso. O que me renuevan a Michael Green, o que me renuevan a Will Barton, o sea... Estoy tranquilo, yo ya sé que... <laughs> Hay que admitir que Chicago, en los... Chicago tampoco ha sido de grandes movimientos en la agencia libre. Chicago ha sido siempre una franquicia de construirse base, a base de draft. Entonces, esta agencia libre es algo que no habíamos visto nunca. Creo que el movimiento oh. más grande fue Pau Gasol. Uh -huh. Cuando estuvo en Chicago, que vino en la agencia libre. Es lo más grande que ha habido en la agencia libre. Así estáis decreciditos. <risa> <risa> Bueno, Sacramento ha ganado la Summer League, se impuso en la final a Boston. Eh, la verdad es que no sé cuál es el sistema de competición de la Summer League. Bueno, van, van 30 equipos, juegan 5 partidos y, y hay uno que ha ganado. Porque Sacramento creo que es el único que ha quedado 5-0. Ha ganado no, sus 5 partidos. Eh, el otro día vi, cuando, eh, creo que fue antes de ayer. Ponía Championship y jugaban, creo que era Sacramento contra, contra bueno sí, Sacramento Boston, los dos iban 4-0, pero se ve que era por el Average que habían ganado, porque habían cuatro equipos con, con, con el 4-0. Pero había metido más puntos, o sea, tenía más puntos a su favor. Entonces jugaban Sacramento como una final. Que el resto, Entonces lo claro. pusieron para que jugaran como una especie de final entre los dos para ver quién se llevaba. Pero ojo sí. Sacramento, muy buena Summer League. ¿eh? Sí. Bueno, volvo también. <laughs> Pero Vol-Vol es porque no le dais una oportunidad en el primer equipo. Si no, no, seríais campeones. Perdona, ya se la ha dado. ¿eh? No, no, no te me pongas como en el Instagram, que hay un Instagram solo de vol de bol, ¿sabes? De los volvo bol livers, que ya, ya me tienen negro. El número o sea, no? uno, volvo Fíjate que el único partido que hemos ganado fue sin Volvo. No hemos ganado dos partidos y los dos sin Volvo. Ahí lo dejo. Yo es que de que se fue Masi, dije, perdió mucho interés en la A mí me pasó cuando se fue Patrick Williams. Es que, no sé, es un poco ridículo. ¿no? Los mandamos a dos partidos y, los, y se van. No sé. Bueno, para a un campus. ...a un campo de perfeccionamiento y tal... ...no sé... Bueno, ¿no visteis que hubo en... ...mandaron también a Pritchard a jugar un... ...partido de estos... ...cutres que metió 92 puntos... ...con Boston, un... ...partido sí, de estos... Eh, ...los Pro-Am, pero que no sé sí, qué pro -Am, era... Sí, pro -Am. ...que metió 92 puntos él... No sé quién fue el siguiente. 80, 82 él y el otro que también no, metió un montón 80 y algo. Quedaron 160 no, y algo. Él metió 92. Eh, luego eh, este, Isaías Thomas, que metió 82, pero que eran, no era dentro de esa competición, se ve. Y el tercero fue Mike James con 63. Y luego ya bajaba los siguientes con 50 y pico, pero digo, a ver, digo, un partido en el que un tío metió 92 puntos. Defender, defender. Eh, bueno, ya no solo defender, los demás tampoco tiran. Porque 92 puntos. No, sí. Eh, tuvo que ser un partido en el que Dennis Roman volvió a su juventud y se puso a defender. Sí, porque dice, joder, vaya locura. Bueno, vamos con, con, con el Christmas Day. Ya que estabas aquí. Veréis en la vida, venga. Que jugarán pues sí. los, los Knicks contra sí, sí. Atlanta. Es que yo no lo veo apenas, eh. O sea, si vosotros, vale. yo tengo la pantalla súper pequeñito. Yo no lo veo New apenas. York Knicks contra Atlanta. Milwaukee Bucks, Boston Celtics. Phoenix Suns, Golden State Warriors. Los Angeles Lakers contra Brooklyn Nets. Utah Jazz contra Dallas Mavericks. La primera Sí, a mí también, sobre todo porque es la primera vez desde 2008 que el MVP de la anterior campaña se queda sin jugar el día de Navidad. Exacto. ¿Cómo te sientes, Carlos? Cuéntanos qué A, ver, no, a lo... ya, ya estamos acostumbrados, o sea, lo... ya el año pasado siendo las, el finalista de conferencia, solo se nos dieron seis partidos en la, en la televisión nacional en, en toda la temporada, y este no que ha sido el MVP, no se le da el partido de Navidad y se le dan... Partidos a ver, con todo respeto, o sea, el New York Knicks Atlanta Hawks. Ese sí, ese por el pique. Bueno, yo sí, por ejemplo, yo por ejemplo a mí el Utah Dallas, por ejemplo, tal o incluso eh, sí, porque son ese partido de, de rivalidades. Te puedo comprar el de los Lakers contra los Nets, porque si ahí puede haber rivalidad, son dos plantillas, tal, Los Knicks Atlanta. Si juega a Dallas tendría que ser contra Clippers. Claro, yo, yo te compararía un Dallas Clippers, eh, pues un o un Phoenix Clippers por cómo acabó tal, o sea, es como un Milwaukee Milwaukee Celtics. Yo hubiera metido un, un Milwaukee Miami. Sí. Claro, es que mmm, a mí estos partidos. ¿Quiénes son los Celtics? Ahora mismo no, es que ahora mismo los Celtics con ahora, o sea, esa temporada pasada, no. O sea, y si metes a los Celtics por tema de rivalidad, ¿lo, lo metes o con unos Lakers, o con unos Knicks, ¿sabes? Con unos Milwaukee, o sea, no sé, rivalidad con Milwaukee, hay Miami, ¿sabes? Eh, no sé, yo hubiera metido, por ejemplo, un Portland, esto la eh, Denver, que hay mucho pique, mucha rivalidad, ¿sabes? Y como acabó el año pasado, con es que no sé. Pero bueno, ya estamos acostumbrados, ¿no? Es algo que, que me sorprenda. Yo esperaba, yo esperaba ver a Filadelfia, pero bueno, nada, otro día será. Vale, <laughs> por bueno, eso. Y bueno, eh... ¿y Kawhi que podría estar listo para los playoffs de 2022? Sí, es lo que se hablaba desde el principio, que si llegaba, llegaría para playoffs. Ahora que ya ha acordado eh, la vuelta y todo eso, solo le falta recuperarse para los playoffs del año que viene y está al 100%. Y bueno, y noticia también que le hace poco, que no lo he dicho, que es que Jason Terry es el entrenador del equipo que hemos montado en, en Denver para la G-League. Bueno, y hay otra noticia. James sí. Harden ha hecho unas declaraciones. Que si están al 100% son un equipo imbatible. Que si los Neches están al 100%, van a ganar todos los partidos. Hombre, todos. Y hay muchos cumpleaños y cosas de esto. Tiene muchos compromisos sociales. Para que jueguen todos. Eso no es estar al 100%. Esa es la excusa que pueden poner. Pero ojo, playoff, eh. Para sí. yes. bueno, o sea, el rival ah, Ha venido al oeste hoy, podía haber estado el otro día con, con, ya con el este y nos hubiera dado con, con Toronto. <risa> 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 bueno, también ha dicho, ha salido, no sé si a visto la entrevista que le hizo que, que tuvo Kevin Durán con. Hostia, yo con, con, con los nombres. Mal hoy. Que ha dicho, justamente dijo. Le, le pidió a Damon Green que dijera si se había ido de, del equipo por el pick de los dos, por culpa suya, y ha dicho que no fue por culpa suya, pero sí por culpa de la directiva, por cómo gestionó y todo el tema, y que Dremont Grill ha la razón, diciendo que si la directiva no lo hubiera liado de los Words cuando, cuando hubo el pick entre los dos, no se hubiera ido, o sea, que, que los dos lo jodieron. Eso sí que hubiera sido un equipo imbatible. O sea, a mí el equipo aquel con Durán bien, con Durán, Clayton, Steve Carry, eh, 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 Draymond Green. Green. Ya está. Es que, es que no sé si era imbatible. Pero bueno. Tenían un gran equipo. Está silenciado, Juan Carlos. Ahora sí, perdona. Que cuando se las ha visto ahora en las, las Olimpiadas a eh, Estados Unidos, a Green ya a Durán, se las ha visto muy... No sé sí, si sí, es que justamente bastante han hecho... bien, la verdad. Es que han hecho buen rollo y, lo que, y justamente sí, han, a, han reconocido de que el problema no fue entre ellos, de que si hubiera sido una cosa entre ellos y no se hubiera metido ni Steve Kerr, ni se hubiera metido la directiva. Sí, pero, también, lo... también, claro, pero también está el problema de que ellos tampoco se sentaron a hablar en ese momento para solucionar el tema. Es entre que ellos. lo que, dicen, lo que claro. dicen es que Draymond la, Green dijo que les dejaran sentarse a ellos y no les dejaron juntarse. No les dejaron juntarse. No les dejó sentarse. Por eso te digo que o sea, ahí está el problema: que la directiva, lo que va a comentar, que la directiva no les dejó. No dejó sentarse para pa solucionar ellos el problema, que a lo mejor hubiera sido eso lo eso más sencillo, ¿no? Eh, sí, un... es que hubiese sido lo adecuado. Como bueno, son estos dos, un par de, de y... porros y sea el amigo Durán, un par de porros, porque a ver, eso no tiene ningún problema en decirlo, un par de cervezas al otro y ya está, y tan contentos. Ahí estoy con. También con lo que ha dicho Raptors Dan. sí que estoy bastante de acuerdo. Llegaron a un séptimo partido al campeón de la NBA actual sin Ibir, Harden con una pierna. La verdad no me parece descabellar las palabras de, de la barba. Hombre, yo creo que estamos todos de acuerdo, que son los mejores con diferencia. Sí. Es lo que hemos dicho, si de los tres buenos jugó uno y otro cojo y llegaron a los séptimos con back, pues sí, sí. está claro. Simplemente es con que... dos sanos… Es como que un milímetro, o sea, un milímetro fue sí. lo que les separó de, de meterse en la final, no, es que El, yo estoy convencido que, eh, que jugando con dos de ellos sanos pueden competir con, con cualquiera, con, con cualquiera, es que pueden ganar con cualquiera, dos. Sí. sí, es que da igual que sea Kyrie Irving Durán, Kyrie Irving Harden, Harden Durán que es que son un equipo tem tema estadísticas que ningún equipo tiene una eficiencia ofensiva mayor a 130 como como lo tuvo los Nets. Esta temporada ha sido la temporada con un equipo con mayor eficacia, que es lo que dice, él, eficiencia ofensiva mayor a 130. Es que es una bestialidad, ofensivamente. Vale, defensivamente necesitaban más, sí. Pero es que ofensivamente ya lo tenían todo. Es que seguir el ritmo anotador de, de los Nets es muy complicado. Claro, no tienes tres bestias anotadoras por equipo. Es que en una final, Lakers Nets, por ejemplo. Es que no hay color. O sea, no, pues que... los nets se van a ir a 200 bueno, puntos. Y ahora, veremos, ahora veremos. Ahora veremos. <laughs> ahora veremos. <laughs> los bueno, si queréis, vamos con los. Sí, bueno, mejor, eh, con los mejor pagados. Sí, más que leernos todo el lío, el rollo este, es: ¿a quién consideráis que ha pegado el mayor atraco de los 10? <laughs> Un poco en plan votación: John Collins. Yo bueno, es verdad, es que sí, es más sí, que. Sí. sí, John Collins, más, más que Duncan Robinson, sí. Sí, puede ser, sí. Es que Duncan son sé, no? cinco, cinco temporadas, 90 millones, pero es que John Collins Son, son 25, 25 kilos por año. Por temporada. 25 por año, sí. Es una locura. Sí, sí. Estamos de acuerdo. Es... A mí una pregunta, Dan, que es que si hubiera ganado Brooklyn, hubiera cambiado la NBA. Yo creo que, que no, porque ya están todos montando Big Threes, Big Four, o sea, todos quieren montar a jugadores con tres cuatro... Big Bijasilo. ¿Cómo? El Big Hachilo. Ah, vale, Big silo, vale, vale. Digo, ostras, me he quedado ahí. El en Lakers. Bueno, aquí estamos todos de acuerdo en que en qué es Collins, ¿no? El que ha pegado el sablazo. Sí, sí. Pues, entonces claro. aquí, <laughs> aquí Ha sido rápido Pues bueno, pasamos a, lo, a los Power Rankings No, pero Dan Zach Collins ha pegado 20 kilos Pero solo hay un año, ¿eh? que se ha asegurado Los demás, sí. ya te digo yo que, digo yo ah, que los bueno. demás no los va a jugar Los demás tienen Un 50% el primer El segundo y un 30% el tercero, si no me sí. equivoco, era algo así por eso, que no, no los va a jugar, ¿eh? te digo yo que no. O sea, se va a ir con, con el amigo Merces Leonard a hacer ahí, a insultar a los judíos y a y hacer cosas de esas. No digas eso que el Twitch no panea a nosotros. No, no, he dicho lo que va a hacer tal, pero no he dicho. <laughs> Por eso, sí, bueno. Pero alguien corte insultar judíos. Ya la has liado, ya Carlos. Está, te ya, vas a la, la cárcel. Perdón, 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 perdón. Bueno, vamos con los power rankings si queréis. Uh -huh. Hacemos como el otro día. Empiezas tú, Carlos. Como queráis. John. Sí, pues o, o un equipo y comentamos lo que sea cada uno del equipo. Hombre, bueno. mira, tenemos aquí un francés que, que nunca ha pasado por aquí, de Orlando. <laughs> Gran seguidor de Orlando. ¿Qué tal, francés? Gracias por venir. Dale al, nunca, follow, dale al follow Nunca me olvidaré de la cara de, de francés cuando hicieron el cuando hubo el, el traspaso de Busevic Bulls por Wendell Carter y Otto Porter estaban dando en directo Planeta NBA hablando de los traspasos y juntaron a Nacho de Pick and Bulls y a y a francés de, de Orlando Francés se le cayó, se le cayó el, el, la llamada y todo. La llamada, me acuerdo. <laughs> sí. Se rumoreaba que estaba en el campo, pero yo creo que, que él la colgó. Yo creo que él colgó. Dijo: Se me han ido los datos. Bueno, bueno, que confiese ahora, ¿no? A ver qué hizo, o qué pasó. <laughs> ah. Un gran momento. Yo bajando yo... desde una montaña con un amigo. <laughs> Luego, no se encolomó a Gordon y se quedó contento. Sí, luego metieron a Gordon y ya fue un bueno. No está tan mal el trade. ¿Ves? Yo sé que lo vuelta. Bueno, volvamos pues si queréis con, con los power rankings. Vale, empiezas tú, Carlos. Eh, empiezo yo. Eh, y desde el chat, por supuesto. También votar y todo luego cuando, cuando digamos. Pero bueno, yo lo explico muy rápido. Yo he puesto como campeón de conferencia. A los Suns Porque no han hecho grandes cambios Y lo veo en equipo conjuntado Y que funciona bien O sea, el de Loma 1700 metros, vaya campeón <laughs> Bueno Luego, a ver si voy aquí Como playoff He puesto como segundos A los Warriors Porque confío en que van a, Aunque ya tienen equipo que van a hacer algún buen fichaje Confío que van a. Yo creo que que se van a llevar. Bueno, yo he dicho que, que no, pero yo confío en que igual si sí acaba, acaba cayendo. Como terceros Utah. Un equipo con. que ya, ya se conocen pasa que los años pesan. <laughs> Como cuartos Denver. Sin Craig. <laughs> Sin Craig, pero. A Denver cuartos. Los Clippers. Sin Kawaii y Vaca, no sé cuándo podrá volver. Yo creo que harán los management. Estarán ahí peleando entre cuartos y e quintos con Denver. Y he metido sexto a Dallas. Y lo he metido sexto con dudas. Pero imagino, yo creo que va a ser un temporada Luca otra vez. Y, hombre, algo harán. Porque tienen un equipo que al fin y al cabo juegan juntos y ya están acostumbrados. Ahora, por el play-in. Como séptimo equipo a Portland. Mm, y no lo tengo claro, ¿eh? Aquí son cuatro posiciones que me ha costado. No os voy a engañar. Me ha costado. Como octavo a Lakers. Porque no creo que el físico les aguante para jugar a máximo nivel toda la temporada. Van a hacer un load management muy bestia. Y, y yo no creo que Anthony Davis dé físicamente. O sea, van a tener que. Entre que se acostumbran al fit entre LeBron. Anthony Davis y Westbrook. Westbrook. Y que luego el físico les aguante a los dos teóricos jugadores importantes como son Lebron y... y Anthony Davis. Y a toda la ristra de, de jovenzuelos. No los doy más allá del play-in. Eh, eh, hay una noticia, un segundo, Carlos. Sí, sí, todo Te Decía yo. Que, que ha cambiado Anthony Davis, el entrenador personal, por el hecho de... Eh, todas las lesiones y todos los partidos que se ha perdido estos dos últimos años. Porque quiere jugar todos los partidos. Bueno, yo lo sigo sin ver porque el físico es el que tiene, o sea, por mucho que tal, el físico es el que es. Eh, yo he metido en play en este año a Minnesota y explico el porqué de Minnesota. Yo estoy a punto de irme ¿eh? Minnesota lo he puesto en el play -in Porque veo que Simons va a jugar en Minnesota O sea, yo ya lo he metido aquí dándolo por hecho Por D'Angelo Russell Y lo siento, Ángel Pero yo lo veo casi seguro Y he metido en última plaza Y más después de lo de ayer A Memphis Y a Morán van a meterse ahí Aparte, ¿por qué? Porque los veo más equipo que es Sacramento, a no ser que sea así, si, si por ejemplo se lleva Simmons, aquí va a ser el, el factor Simmons, si Simmons se, lleve, se lleva a Sacramento, te lo cambio por Minnesota y viceversa, o sea, va a ser el factor Simmons, pero creo que es para uno de estos dos. Luego, Houston, lo veo como decía otro día en, en Detroit, muy jóvenes. Pelicans por nivel va a estar ahí por Zion y tal pero no se van a meter ni de broma y bueno Oklahoma yo creo que va a ser ahí eh, tanking yo creo que va a batir récord de derrotas histórico no sé yo ya estoy quitando Timberwolves bastante de acuerdo bueno pero fíjate, ya, ¿no? Aníbal, perdón, fíjate lo que he dicho de Timberwolves, el bemol, lo que he puesto. O sea, si Simmons va sí, sí. a Minnesota. O sea, es por eso, si Simmons va a Minnesota. Que donde vaya Simmons va a cambiar. Hay, hay un salto de calidad en defensa. La o sea, franquicia. Claro, bueno. Por eso. Perdona, Juan Carlos, todo tuyo. No, vida. no te preocupes, no te preocupes. Eh, lo, lo que pasa es una preguntita sobre Sans. Eh, Chris Paul, eh, no empieza la temporada, ¿verdad? Creo que no. estaba para dos meses lesionado, ¿no? Eh, hasta... Sí, decían que hasta diciembre, ¿no? octubre, diciembre, finales de octubre, diciembre, principio de diciembre, sí. Vale, vale. No, es que claro, yo he contado con eso, hacer mi power ranking. Porque claro, es que además, no sé si os ha pasado a vosotros, pero a mí el oeste me parece eh, muy difícil de colocar los equipos, la verdad. Más que por calidad, por porque no sé, me ha parecido bastante más difícil que el este, la verdad. Bueno, vamos eh, con el primero, eh, Utah Jazz, pues mantiene el mismo equipo que el año pasado, ¿no? Eh, supongo que Snyder exprimirá a los siete, 8 jugadores que tenga y, y acaba, acabará primero. Después va eh, Gordon State, que si credit Fonson se, se recupera, se recupera bien y es el mismo de antes, pues volverán a estar arriba, ¿no? Volverán a ser candidatos al título. Eh, tercero Creepers, que aunque no esté Kawhi Leonard pues ni vaca pues eh, ya se demostró que son muy competitivos no ya lo hemos mostrado en el periodo pasado así que los he puesto en tercera posición en cuarta posición Fenny Sanz. pues por eso que comenté al principio no eh, Chris Paul va a estar a lo mejor dos meses sin competir y a lo mejor eso les les hacen perder algún partido de más no en quinta posición he puesto a los Lakers más que nada por la veteranía, aparte que son jugadores muy veteranos, pues, pues casi por eso mismo, ¿no? Porque sabrán a lo mejor eh, dosificarse durante toda la temporada para llegar estar arriba no jugar el play in, porque yo creo que lo que tienen que llegar, llegar los leyes es intentar no jugar el play-in. Y, y, y se quedan quintos estos. Eh, sextos. Eh. Nuggets. Eh, la baja de Murray ya se vio que lo anotan bastante, ¿no? Sobre todo. Y aparte también yo creo un pelín de carácter ¿no? al equipo. Eh, en play-in, el primero, Mavericks-Dallas. Pues es que para mí Dallas es de Donchit y, y, y llega hasta donde llega. O sea, no hay, si es Donchit, 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 pues llega llega hasta ahí. Eh, en octava posición, eh, Portland. Eh, con el equipo que tiene actualmente, si son capaces de retener a Lillard, si no se va finalmente, pues... Eh, sobre todo el trío, el trío exterior es casi de lo mejor de la liga y, y deben estar ahí, ¿no? Luchando por, por esa posición. Eh, ya los, las últimas posiciones de play-in, eh, Memphis y Sacramento, pues dos equipos jóvenes que tienen que seguir creciendo, ¿no? Y, y, Memphis, y Memphis ya estuvo el play-in de la temporada pasada y Sacramento se quedó a las puertas. Eh, que se quedan con la miel en los labios? Pues peli, eh, Pelicans. Por lo que ha dicho Carlos, es que solo tiene acción y poco más, ¿no? Eh, England, pero eh, los Spurs, pues yo creo que ya, ya tenía que Popovice hacer una reconstrucción en condiciones, ¿no? Pero bueno, como él no es muy dado, yo creo que es muy competitivo, demasiado competitivo, pues siempre va, va a salir a ganar, ¿no? Eh, después, Minnesota. Pues sí, tiene jugadores, pero no tiene... No tienen pegamento, no, no son equipo, por así decirlo, ¿no? Tienen jugadores individuales, pero no son equipo, para a mi gusto. Ya después Rockets, que seguirán ahí abajo, aunque tienen un equipo chulo, ¿no? Eh, pero que van a seguir ahí abajo y Oklahoma, pues, pues hay. No hay mucho más que decir porque no, todos los movimientos que han hecho este, este verano ha sido para seguir ahí abajo, ¿no? Así que esa es mi exposición. Yo con Clippers una cosa. Lo que, lo que he contado yo en Clippers, eh, porque sí, la garra que la, 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 eh, la tenían, es pues, que han perdido a Beverly. Sí, pero y Beverly… Es... Pero, pero Beverly de... estos últimos eh, play-offs tampoco jugó tanto. No, jugado mucho. Pero, pero, dos, en el, lo... pero en el vestuario influye. Yo creo que en el vestuario hace. ¿eh? Yo, yo creo que Reggie Jackson puede hacer lo mismo o más que Beverly. Y yo pero digo es más, que me he dejado a Spurs, yo lo meto el último de los, de, de los que compiten por el por el, o sea por detrás de los Pelicans. O sea, entre Tanking y tal. Que me, lo, que me lo he dejado. Perdón. Yo me he dejado a Oklahoma, pero explico. No cuento equipos que juegan con picks en cancha. Y ahora se ha mandado a Seattle, ¿no ya? Ya se mandado el equipo a Seattle. Exactamente, hasta que no se Seattle no lo pongo. No, pero a ver. Eh, voy yo, si no queréis comentar nada de lo de Juan Carlos. No, no, adelante y luego lo comentamos así un poquito en general, si queréis. Sí. Bueno, yo, yo veo por lo mismo Utah primero, mismo equipo, mismo bloque, exprimidos hasta el final y sin hacer nada en playoff. Eh, Clippers creo que va a ser una sorpresa. Creo que Tyron Lu ya en esta temporada y con una preparación. Anterior, eh, ya no solo de la temporada pasada Sino también de, de entrenamientos Y de Y de jugar antes de la temporada Que ahora no me sale De la pretemporada eh, Va a poder eh, ponerles armas Que no tuvieron el año pasado Ya conoce más a los jugadores y no ha habido grandes cambios Sanz Me preocupa mucho el tema Chris Paul Creo que van a estar ahí compitiendo el segundo puesto Con Clippers pero me parece que si Crispo se lesiona, ojo que no, no le falle y todo. Y cuidado que también los equipos ya le conocen más. Eh, entonces ya saben cómo va a jugar Fénix y han visto cómo lo ha parado en algunos partidos Clippers y cómo lo ha parado eh, Bugs. Y un apunte rápido que es lo que dice Francesc, que Clippers sin George, si George se pone en modo de MVP puede ir arriba o un sin Kauai. Denver, yo tengo la duda de si va a ser cuarto o quinto. Pero como no sé cómo van a volver, eh, sobre todo eh, Clay Thompson, los pongo cuartos. Porque mantiene la misma estructura, pero me preocupa mucho sin llamar Murray lo que puede pasar. Llega a principio, como muy tarde en febrero. Pues que ahí ya ha pasado bastante temporada. Pero el chaval, y el chaval este nuevo tiene buena pinta, ¿eh? Yo digo. Ahí... Sí, sí, sí. Bueno. Perdona. <laughs> eh, Warriors. No, no, no tranquilo. Warriors ahí eh, van a estar peleando y yo creo que van a mejorar mucho y Dallas yo creo que va a estar peor que el año pasado porque no va a tener eh, una o sea no tiene defensa y luego los jugadores que tienen son muy ofensivos van a estar poder, pudiendo luchar pero creo que este año en el oeste hay mucha cómo se dice hay mucha más competencia que el año pasado yo creo que Warriors el año pasado no se contaba, aunque Sanz tampoco se contaba con él. Eh, llegaron ahí en las últimas fechas, entonces puede llegar a, a caer. Lakers no menciona de, de cómo vayan a encajar las piezas Davis, Lebron y Westbrook sobre todo, y los demás como haya una lesión ya para abajo. Portland, creo que ya, ya han llegado a su máximo y si no hacen cambios grandes. Van a seguir así. Sacramento y Memphis, sobre todo Sacramento, es mi gran apuesta para este año, para el play-in. Creo que es un gran equipo. Eh, creo que ha mejorado en esta agencia libre y en este draft. Y Memphis, bueno, yo creo que todos estamos bastante de acuerdo con que Memphis parecía que, que estaba yendo a peor, pero no ha hecho para nada mal equipo. Luego Rockets, creo que es porque el equipo es muy joven y tiene poca experiencia, se va a quedar a las puertas del play-in. Spurs, por lo mismo que dice Juan Carlos, que Popovich es un animal competitivo y va a estar ahí eh, apretándoles para que ganen. Eh, Pelicans, me parece que son Fallon, Ingram y poco más. Veremos cómo encaja Balanchunas en todo esto. Eh, luego iría a Oklahoma, que no los he puesto. Y Timberwolf es que cada y Towns solo con de Angelo no creo que pueda hacer mucho. Me parece que han empeorado mucho el equipo. Yo no cuento con la llegada de Simmons, Es decir. Muy bien. Venga. Bueno, yo esto lo veo un poco por escalones. Entonces yo creo que... A priori el primer escalón de, la, de lo que es la liga regular eh, estará entre Fénix y Utah. Phoenix ha mantenido el bloque, ha un par de retoquitos con, con Samet y Magui y tal, que le equilibran un poquito más el rostro y la profundidad. Utah bueno, pues, ha intentado también mantener, ha sacrificado alguna pieza, para el bueno, sobre todo para renovar a Conley. Y tal, pero bueno, lo que habéis comentado, creo que ha sido Juan Carlos. Los explotarán al máximo sus 7-8 jugadores, como siempre, y estarán ahí. Luego viene el, el segundo bloque, que es el de los equipos eh, que a mí personalmente me genera muchas dudas de cómo van a empezar la temporada. Pues son Clipper por lo de Leonard, Laker por. Todo el maremándum de roster que han hecho, con muchos, demasiados cambios. Los naves por la lesión de Murray. Los Golden State Warriors por las. sobre todo lo de Clay Thompson, pero bueno, es que dudo mucho que Clay vuelva ya al nivel que, que había tenido hace tres años. Entonces, bueno, me generan muchas dudas estos tres equipos. Eh, a mí, a, a diferencia de vosotros, no me parece mal, tampoco mal equipo el, lo que están haciendo los Lakers. Eh, el, el baloncesto, sobre todo, es un, es un deporte que cuando eres joven tienes un físico tremendo y cuando te retiras es cuando sabes jugar y sabes leer el juego, ese tipo de cosas. ¿no? Entonces, pues bueno, si le respetan un poquito el físico y las lesiones, lo que pasa es que claro, al ser tan veteranos, tiene muchas opciones de que empiecen a cascar. Entonces, bueno, los he colocado ahí Clipper, Laker, Denver y, y Warrior. Eh, no me extrañaría nada que Dallas pasara a uno de los primeros lugares, dado que tiene un equipo más joven, a priori parten sin grandes lesionados o sin lesionados, y seguramente, pues eh, casi seguro que entre los sigue en Dallas. Portland. Pues eh, ya hemos visto eh, lo que es Yo creo que el nuevo entrenador No va a cambiar nada Si dice, va está diciendo que La idea es que tiene que defender Lila, culo y tal pues... Cada vez que lo escucho Me río No sé si es que ha estado viendo a CB este hombre los últimos años y no ha visto la NBA O ha visto la Lee o no sé Me ha, me ha sorprendido esa declaración eh. Y luego bueno Pues es que lo que han fichado Pues es eh, nada con lo cual tampoco eh, los mirar hacia arriba le va a ser lo mismo y los de abajo pues el encima se le están acercando Memphis eh, a diferencia de los últimos años que había sido un equipo con muy poquitos movimientos muy conservador eh, mucho ir buscando el jugador de draft y tal pues este año se han vuelto locos y, y creo que han hecho un poco política igual que Dal eh, Oklahoma eh, vamos a aprovechar ahora que tenemos límite salarial, porque nuestros jugadores somos grandes, para coger contratos tóxicos y ir sacando pick con otros jugadores que nos puedan venir bien. Así pues bueno, pues ha llegado Adam, ha llegado Rondo, Juancho, eh, bueno, algunos que... Culver y, y un par de Rockies que... Bueno, Williams creo que está muy verde, bueno, y Santi Aldama creo que está un poquito verde todavía para la NBA, pero bueno, tiene buena pinta el proyecto de Memphis. Así, no tengo ninguna duda que estará ahí peleando. No, bueno, yo creo que la novena la, llegan, la consiguen seguro. Y paul Lang, como no es pavile, pues se la quitan. Y aquí viene otro escalón. Ese escalón de los equipos que uf, depende de cómo empiece la temporada, si tienen una lesión o, o tal, pues pueden ir para arriba, pueden ir para abajo. Eh, bueno, he puesto Minnesota porque me parece que tiene 6-7 jugadores muy interesantes o muy buenos eh, pues un quinteto con Town, russell eh, Prince, Edward, eh, eh, bueno eh, y bueno y luego la llegada de Bolnaro, eh, a Basley y tal, bueno Matt Daniel era el que se me olvidaba el quinteto inicial está muy joven y tiene buena pinta bueno si empiezan y no olvidemos que Minnesota el año pasado prácticamente no jugaron partidos, tuvieron muchas lesiones y jugaron muy poquito partidos juntos eh, de Angelo Russell y, y Carl Anthony Towns. Con lo cual yo espero que si la salud les respeta, sobre todo de inicio, que es lo que te marca un poco la tendencia a lo largo de la temporada, pues puedan estar y luchando por el playing tranquilamente. Sacramento. Pues es que es una película que ya he visto muchas veces, es siempre lo mismo. Muy buenos jugadores, no consiguen ensamblar equipo, la dirección deportiva un desastre, el entrador otro desastre. Con lo cual, pues, ¿qué espero de ellos? Pues que estén cerca del play-in, pero que se queden fuera, como todos los años. Pelicans, pues es un calco a, a Sacramento. En todos los años intenta hacer un montón de movimientos. Bueno, el Sacramento se mueve poco. Eh, Pelican se mueve mucho, pero al final pff, es casi lo mismo, un desastre. Eh, el año pasado necesitan tiro exterior y, y, y nada de pivot, eh, yo qué sé, cosas de ese tipo y todos los años hacen lo mismo. Eh, ¿Quién me queda? Los experts. Yo es expert, por pues, lo que comentabais. Popovich siempre compite y creo que van a estar pues, eh, cerca de los posteros de playoff. Depende de ver cómo rematan la plantilla. Es uno de los, de los equipos que está loco por Simon. Y, y casi lo que ha entrado me gusta más que lo que se ha ido. Entonces, eh, un equipo con White, Murray, Tadeu John, eh, ¿cómo se llama? Keldon Johnson. Eh, bueno, Basel, que este año ya le sacará. Eh, ha fichado a McDermott, a, a mí me parece que tiene un, un equipo muy interesante. Han fichado muchos tiradores para abrir campo y facilitar la. Las entradas de los manejadores. No, no, no me extrañaría nada que estuviera arriba. Eh, y ya un, más alejados es Houston. Houston a mí me parece que al final han tenido suerte, han, han elegido bastante bien en el draft. Eh, tienen dos, tres, cuatro jugadores ya con cierta veteranía en, que son buenos jugadores, pero pienso que van a sacar a los sus jóvenes para desarrollarlos, lógicamente. Y los eh, Gordon, eh, Augustin y tal, eh, House, Daniel House, todos estos los intentará sacar por algún pick para seguir reconstruyendo. Con lo cual no creo que tenga mucha intención de competir este año. Y Oklahoma, pues, uh, Sampestry San se ha vuelto loco y no es que pick, 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 pick. Y bueno, pues este año, aunque quiera competir, eh, la nieve cada día es más dura y tiene mucho jugadores joven, si es que no, no le va a dar para competir. Y creo que no me ha ninguno. Pues mm -hmm. nada, pues yo creo que más o menos hemos coincidido, más o menos. En casi todo. En casi todo, ¿no? Mm -hmm. Si queréis, tenemos varias preguntas por aquí que nos hacen los seguidores. Por ejemplo, nos preguntaba antes Dan, aquí más arriba, eh, que si no veíamos, que si Dragic iba. A Dallas. a Dallas, que si no lo veíamos esto, si no veíamos a Dallas compitiendo por semifinales o final de conferencia. Yo, ya lo comento, yo yo no lo veo, porque serían Dragic y de suplentes, o sea, no nos vería jugando juntos, más que nada pero por, el, por el... El, Yo eh, sería un plus la llegada de Drag, Draghi, teóricamente, pero ¿qué se iría por Draghi? A ver, eso es lo que habría que analizar. Porque no es solo entrar, alguien saldrá. Con lo cual bueno. y aparte es eh, por una final o semifinal de conferencia, claro, teniendo por eh, aquí a, a los esto, a, a Golden Clippers. State, a los Clippers, a los Suns, a, a Utah Denver, incluso, que... a Denver, dílo. bueno, yo lo no digo dílo, tal, dílo. pero claro, a, a Denver con Yamal. Con es que estamos hablando que es no que sé, ya son muchos... los semifinales: Suns, Jazz, Clippers, eh, Warriors Lakers, si queréis meterlo. Nuggets, hay demasiada competencia para que Dallas se meta ahí. Si tienes pero, suerte, le toca un cruce sencillo. Pero Dallas tampoco está tan lejos de unas semifinales, quiero decir. Porque claro, se meten cuatro. De los seis, yo creo que ahora mismo hay siete equipos que están por encima del resto, en el Oeste, sí. entre ellos Dallas. Claro, Warrior te puede pegar el petardazo perfectamente. que cualquiera sabe, es un poquito de masa incógnita. Y luego, pues, un Utah Jazz o un Phoenix Sun pues están un poquito cogidos con, con pizza de decir me falta al eh, Mitchell o me falta a Booker y pues, pues puedo cerrar la tienda de esta temporada. Ya, pero bueno, ya, decimos eh, me digo, temporada con condiciones normales. Eh, <laughs> hay lo que decimos, hay seis equipos yo diría que por encima, si quieres cuatro muy por encima, ¿vale? Podemos meter un escalón muy por encima eso, a Warriors, Warriors, Clippers, yo metería a Suns y podría meter incluso eso a Utah hoy. Un segundo escalón, ahí, Denver, si se recupera bien ya mal, yo lo pondría con los otros cuatro y Lakers, claro, yo lo veo muy por encima de lo que sería Dallas con Dragic, que es Dragic, no es... No, no, con Draghi, deje es que no te aporta... A ver, te va a mejorar en ataque, en defensa va a ser peor, seguramente que, que lo que tengas que dar por él. Claro, es que... ¿Qué, qué, 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 qué dan? O sea, no quedan los Dallas, sino que, que ganan con, con Draghi. Más ataque que les sobra. Porque son sí, equipos no. que ofensivamente son muy buenos. Es que además para un trade... Eh, no sé cómo estarán las cuentas exactamente de Dallas y tal pero eh, claro que son, es que son 20 kilos, está, claro, 19, 19 y pico el tercer jugador que más gana ahora esta temporada en Dallas que lo estoy viendo ahora es en, en, en Powell con 11 entonces que dije la Powell y otra cosa por ahí no sé por Zingis como mínimo y no les interesa no, por eso. Bueno, o sea... Hombre, si dan a Porcinski y, y, y sacan algo que les pueda interesar de, de Toronto. Pero es que quien puede. Inter... O sea, Draghi son 20. Eh, por que son, 30. 30 y... 31 con 6. 31, Alguien por 11. Y además es que yo creo que directamente Toronto no va a ir a por... Ah, por Porzingis, porque la posición de 4 ya la tiene cubierta. Con Serkan, sí Yo la única forma de que veo que, que Dragic pudiera salir de, de, de Toronto sería o que lo cortaran ¿vale? con la seguridad ya de que no se van a comer el sueldo, o un buyout. Pero no sé aquí eso, no sé lo que opina Dan, si le van a dar un buyout o algo, pero es que es, es que no, no vería, veo. Cuadraría un Dragic y un eh, Chris Boucher por ejemplo. Sí, a Burser. Pues, pues quedar a Burser eh, y a Pierre Draghi por Porcingis. Eh, a ver, Draghi. Eh, mira, Raptor se ha puesto y, Boucher y dice, estoy echando broma. Burser y Draghi están en el último año de contrato. Bueno, depende cómo veas el tema. Se, yo se no a Boucher y se larga el año que viene Toronto. Pero, bueno. Yo... No daba a Busser por... Yo no ficharía por, eh, por Por Directamente. Por <laughs> por Hombre, sí, aparte... sí, sí. Pero que que... Pa, pa sí que para cuadrar salarios... ¿Qué es? ¿Por cingis o quién puede ser? No, es que... como No sé cuánto cobra Carl Wistain. Eh, cuatro y pico. Uf, no. No sé. eso es. Mira, es lo que dice Raptors, Dan. vaya eh, no va a suceder. Lo dijo Masai en público. Sí, sí, la... Ellos Ahí están felices dijo. de quedarse con un Dragic. Sí, que sí, que eso sería en febrero. Por eso no, es que no lo, no lo veo. O sea, y lo de Bushe, yo creo que Boucher va a renovar porque hasta estado... es el equipo que ha dado la oportunidad, ha o sea, jugado una buena temporada canadiense ya. cerca de casa. Pero, eh, con... Carlos, al final este chico, pues, si tiene la oportunidad de pillar un buen contrato que le solucione la vida, pues lo hará. Pero es que no creo que lo pille, ¿eh? O sea, a ver, yo creo que es un jugador. Bueno. Y tal, por eso. Pero bueno, aquí teníamos. También nos comentaba Julio Stockton. Que se nos sorprende que la última plaza de los ya sea Tic. Que parece que estaba pensando darle más descanso a Colli y, y, y a unir para rotación. Pues. Si quiere darle descanso y va a meter una cabra loca ahí en la cancha, pues. Bien, pero. No me voy a enterar yo de este movimiento. Pero vamos. No va a jugar. Dijo que no va a jugar nada. Directamente, ¿eh? No va a jugar nada. Los minutos de la basurilla el día que pueda. Es lo que va a jugar. Si va... Yo creo que si llega es para cubrir plazas. Para llegar a los no, 15 que tienen que estar. A los que tienen que estar, ya está. Pero Utah yo creo que ya tenía los 15. Algunos irían. Eh... Se ha ido alguno. En esta agencia ya. libre, sí, sí, pero creo que al menos tienen los 15. Ahora con Tig, según dice John yo no Stock. he oído ese movimiento, la verdad. No sé. Niang. Este de, Niang, se fue. La Niang se fue, Niang se fue y llega Jeff Tig. Mm. Nah, yo creo que va a jugar lo, lo mismo que, que juega Niang, nada. Luego nos comentaba Dan también que cómo es que no vemos con esta plantilla, no vemos a los, a los Pelicans. Pero vamos eh, a ver, se ha ido Nian y ha entrado vale. Rudy Gay. es verdad. Mira, tengo aquí apuntadas de baja de Utah a Favor, Nian, Iliasova y Tomás. Cuatro. Y han llegado Rudy Gay, Hassan Wasai, Eri Pascal y Valder. En un sí, rock. Sí. 4 por 4 es que ahora mismo tiene las 15 plazas firmadas. Eso sí, tiene a, a Oni y a Brantley con un contrato garantizado que los podría cortar. Pero vamos, es que ficha de directivo. qué pena de hombre, macho. Ya sabéis lo que opino de él. Si no, <risa> <risa> sí, no es... Bueno, es que aquí, por ejemplo, estoy en la página ahora mismo, igual es cuando lo han firmado oficialmente. Carlos. ¿Qué? Mete a, mete a Minga Ah, oh, vale, sí que está. Perdón, está mirando aquí. Aquí en la página de la NBA me da como los el resto de los jazz para este año. Uh -huh. Me da 19 jugadores y no me da a TIC. O sea, estoy mirando aquí a Uzubique, Bogdanovich, Bradley, Butler, Clarson, Collie, Forrest, Gay, Gobert, Hugh, Silia aún me lo da como, como jugador. Ingels, Donovan Mitchell, Juan Morgan, Royce O'Neill, Milleoni, Pascal, Macio Tick. Ah, vale, Macio Tic. Ojo, vale, 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 vale. Es un draft. No habla de Jeff Tick. Ah. Vale, 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 vale. veo aquí. Es que no es Jeff Tick, es Macio Tic. Que es un, es un base que imagino que, se ha, que le han cogido el draft. El que han cogido de, como dice Raptor Dan, Dani, sí. el que han cogido del draft es el Valder, este, que es un base. Pero también han cogido en primera en primera ronda. En primera ronda se, se lo se lo compró sí. Memphis para sacar al Dama. Es verdad. Entonces son dos carita. segundas. Sí, sí, aquí veo Maceo Tick, ¿No? de Baylor. A mí, suena también. Que, a mí me suena que Utah solo tenía un, un pick de segunda. Me suena, ¿eh? No... Puede ser, puede no, ser. Tampoco no, no, no no me costaría nada, ¿eh? de, de Utah no sé, porque como se ha movido tampoco no sé cómo estaba. No, no es vacío. Sí, sí, lo tengo. elegido en el draft de la NBA, Matthew Tick vale, de Baylor. Eh, ah, vale, no, y ha sido undrafted. Lo han firmado ahora. Ha sido undrafted. Mira, en la ves, página aquí... que estoy mirando me lo pone como escolta Hola, aquí, aquí pone Ward, tal nos comenta julio stockton que le dieron el pick 30 y cogieron a Batman en el 40 y entiendo sí. que está jugada la samlica ahora y lo han, lo han fichado porque me, me sale como Andrafted. a mí sí. me salen en la página que mandó de host hype eh, juan carlos el otro día que tienen 16 pero uno es Chuway. Debe ser el chaval este. No, es otro. Tren Forest. Este me sale como sale como no garantizado. Vale, sí, aquí. Sí, este de, seguramente sea de estos que firman para el, el campo de entrenamiento y luego los cortan casi seguro. No, creo que jugó... Aquí me pone que ha jugado cuatro partidos en el NBA. El año pasado jugó cuatro partidos, uh -huh. eh, 2,9 puntos, 1,5 rebotes, pero sí, cuatro partidos. Jugó el Jazz Clippers, el... Mira. ¡Ah, no! a ah, es no, la Summer League. No ha jugado la Summer League este año, nada. Uh -huh. Los cuatro partidos son la Summer League. Las Five Games... Pues no sé. Vale. Ah. Claro. No va a jugar, aunque se quede. O sea. Sí, justo, o sea, que, que lo que digo, estamos aquí dándole vueltas. Sí, no perdamos el rato, ¿no? este chico. Aquí, no sé si tenemos alguna pregunta más. No, aquí estamos hablando del tema este. Bueno, sí, lo que nos decía aquí antes, Dan, que como no vemos con esta plantilla, no vemos más arriba a los, a los Pelicans. Y yo he comentado, o se han perdido un base con Bolonzo, que, que dirige bien. Y yo creo que Jonas valencianas no, no va a tener el mismo fit con en, en, Philadelphia otra vez. En Memphis, el que tenía, con, el que tenía con, con, con Morán no lo va a tener ahí en ahí dentro. Y más con, con Zion. Hombre, yo creo que han mejorado algo ¿Eh? respecto al año pasado. En, porque, bueno, Graham yo creo que le va a rendir bien. Valanciunas es mucho mejor que Adams eh, Bueno Chatoransky va a aportar Garitem, Temple también eh, Pero Es que es un poco oh, Jaula de locas este equipo eh. Vale, yo, es ya tengo, partido, yo ya tengo Yo ya tengo la foto Ah, sí. perdón Ángel, pensaba que ya habías terminado Sí, Aníbal, sí, Aníbal. dime Aníbal Ah, no que yo ya tengo hecha una captura de lo que acaba de decir Booper Booper, de que la final va a ser entre Golden State Warriors y Brooklyn Nets Muy bien, muy bien. Eh, guárdasela. ¿Qué, ¿Qué dice recordarlo? Yo siguiendo a, a Booper Booper, yo estoy de, de acuerdo con lo que le ha dicho Adán, que ha puesto a, 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 a Willy como jugador importante de Ojo Ojo, os copio el, tu el último tuit de Anastasio Ríos. Apunta John Krasinski que Philadelphia Sixers está comprometido para mandar a Ben Simmons a Minnesota a Timberwolves, pero que podrían necesitar involucrar a un tercer equipo. El recién llegado desde los Crisleys, Patrick Verdi podría ser pieza importante en el traspaso. ¿Veis cómo que... yo, yo lo he puesto en el play-in? ¿Veis cómo yo lo he puesto en el play-in? Yo sigo sin cuenta? ponerlo ni con Ben Simmons. ¿eh? No, nah, no me quiero nada. Que Salvo no que Beverly... A... Beverly, ¿Para qué quiere ver a Beverly? Por si sí. mons. Pues ¿Dangelo sí. más, más, más Beverly? Pues eso eh, mucha pasta. Alguno tiene que salir. Mm. Pues Pero ver, yo te no. digo que yo, yo lo veo yo lo veo allá arriba ahí en el norte. No sé. Yo, este hombre, este, me parece que es de, del Athletic, este, ¿no? No sé quién es. No ahora me, estás suena, en Ríos, me suena Es no. que es del de, de no, Athletic. John Krasinski. Eh, ahora te lo busco. Ah, vale. Eh, esto del Athletic, inventan más que. Beber, digamos, no De del Athletic. Del Athletic. Le da cobertura, pero ese. Que le, ese... Es de, o sea, ese que le da cobertura a Timberwolf. ¿Qué más quisiera? <ríe> <ríe> bueno, pues si queréis vamos a, a, a votar. Yo creo que estamos todos Venga, de acuerdo. Sí. Ah, bueno, menos Aníbal. Ah, bueno, sí, verdad que ni la he puesto. Estamos <laughs> todos de acuerdo en que el último clasificado... ¿Qué me damos? ¿Por arriba o por abajo? Para abajo, venga. Para abajo, un, ¿no? abajo. Es que fascina, El último bueno. clasificado, en el chat decir a quién veis como último de, del oeste, creo que nosotros los cuatro hemos puesto Oklahoma. Sí. Yo Wolf. Un, Oklahoma, un Wolf. Yo he puesto Wolf. Bueno, casi porque tú, tú al otro le has puesto, como que no juega. <laughs> sí, no, pero luego he dicho que, que he dicho, se me ha olvidado, pero lo pondría por delante. Bueno, vale, pues entonces tenemos. Da igual, tenemos cinco Glahomas y dos Wolves. Nos falta que nos diga algo. Raptor Dan. Dan. Raptor Dan sigue por aquí. Y Julio Stockton, no sé si está por ahí también. Sí, sí lo vale, ha puesto. Ha, hecho lo los toma. Ah, ha dicho lo de Joma ya, Julio. Vale. Dan, ¿quién va a ser último en el, en el oeste? ¿Toronto? Nada, sí. Pero bueno, da igual, da igual lo que diga Dani en este caso. Somos cinco. Sí, eh, demasiados votos. Eh, y Rev Calmí Wolves. Ah, pues ojo, eh, ojo, ahora. Ojo, 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 Dani y Bota, corre. Dani y Bota, que somos 5-4 ahora. No, 5-3 igualmente. Cinco. No. Wolves tenemos eh, tú. Ah, ok, sí, ya está. Ya votado, ya ha votado. Ok, ya está, sí. Ya está. Venga. Vale. Penúltimo. Eh, eh, Aníbal, pon ahí, puesto 14. Wolves. Yo. Wolf, Minnesota. Yo digo Pelicans, sigo con mis Pelicans y los Pelicans. In Jonas Witras, pero no mucho. Yo voy a votar por Houston por lo que he dicho antes. Eh, van a dar, tienen cuatro picks de primera ronda, les van a dar cancha a estos chicos, más good y poco más. Y todos los veteranos los van a ir sacando para sacar más picks para el año que viene. Pues tenemos... Así que lo tengo muy claro yo que hay Houston. Tenemos dos Spurs, dos Spurs eh, en el chat, dos Spurs, dos Minnesota, un Houston o sea que un Houston contigo, o sea, hay dos Houstons, dos Spurs, dos Minnesota, contigo serían tres, ¿no, Aníbal? Sí. Tres Minnesota, dos Spurs, dos Houston. ¿Dos Houston? Yo veo uno. Y, y yo, dos. Uh, ah, perdón. Carol y Ángelos. Eh, Está, y yo, estaba escribiendo no 14 y. Se me ha ido. Pues. Eh... Vale. Dos, tres, dos, dos. Ah, no. Y Juan Carlos, tú también dices eh, Rockets ¿no? Yo me, 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 me he colado porque me estoy, me estoy mirando que he puesto los Roques como 14 que he dicho Minnesota. Pero bueno, ya que he dicho Minnesota, no me voy a retratar. Entonces a ver. Retrátate, retrátate. <laughs> no, pues te, te, Juan Carlos. No te vengas si, abajo. Que no te afecte si la presión. que lo creo. mismo, Juan Carlos. Pone una cosa el power ranking y luego bota otra. Que no te afecte la presión. Te está intentando marear. Te convence en macho. no te 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 Venga, Rockets, Venga, Rockets. Pues te bueno, tenemos Rockets. un empate. Rockets, Minnesota. No, creo sí. Empate, Rockets, Minnesota. Hombre, en caso de empate, si queréis, lo que hayamos dicho nosotros eh, prevalece sobre, ¿no? Por así decirlo. Un o voto si no, el, el que el se ponga que... primero en el chat es el que gana. Rockets o Minnesota. Ya está, El primero que ponga en el chat es el que decide. Yo creo Wolf. que sí. Wolf, pues ya está. Fue pues Minnesota. Es que yo creo que sí lo hacemos y involucramos a la gente. Vale. Decimotercera posición. Rockets. <laughs> Eh, ah, bueno, mira, aquí decía que era Minnesota, cuando se ha acostado decía Minnesota, en el 14, así que ya está. <laughs> Yo Pelicans. A ver, están ahí. A ver. Yo Pelicans. Pelicans, Pelican, Spurs, Pelicans. Pero, pero, ¿habéis visto todo lo que ha fichado Pelicans? Pelicans. Vale, ¿Enciunas? Mucho mejor que Adam No gusta Valenciunas. Sí, mucho, sí, pero, pero, pero no me fío hijo? yo de, de, de cómo iban a compenetrarse Valenciunas y Zayon. Mejor que con Adam. Pero mucho mejor. Pero es lo mismo. No. Pero, a, 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 que no me sí. no tiro. De Valenciunas de tres, tampoco es que sea... No, nada. Valenciunas juega por dentro. Pero juega. Por eso, entonces se se van a encontrar no en el mismo sitio. Ah, no, Julio. Claro. Es que, pero es que, ¿quién le da bolas? Que antes estaba Alonso que le daba bolas. ¿Quién da bolas ahora? Satoransky. No, no es lo mismo. Satoransky no, no, no. es un grandísimo jugador, ¿eh? Es sí. muy buen jugador. Yo no lo veo, Julio Stotos. Y, y Graham. ¿Tienes ahí un tirador para abrir el campo? Yeah. Bueno, Yo, de ver verdad, todo. que. Te... Yo... Yo había puesto Spurs aquí, es verdad, que yo había puesto por detrás de Pelicans a Spurs. O sea, yo Spurs. Bueno, entonces, ¿cómo va el recuento? Mira, tenemos. Eh, a ver. Tenemos dos Spurs a conmigo, un Pelicans, tres Pelicans, cuatro Pelicans, un Spurs a tres Spurs. O sea, tenemos tres Spurs, eh, cuatro Pelicans. Eh. Repetir lo que habéis dicho, o sea, tenemos 3, 4 Pelicans. Vale, cinco Pelicans. Ah, pues ya está, ¿no? Porque yo creo que Ángel y yo lo hemos, hemos dicho rockers. Tiene que haber tres rockers, ¿no? Dani, has puesto esper. No puede ser esper. Sí. Si ¿Sí has no. votado antes que Houston. Hombre, puede ser esper. <coughs> Él se está diciendo su esto punto por punto. Spurs, antes ha dicho Spurs también, sí. Pues entonces eh, tenemos Pelicans, ¿no? creo que ha sido, ¿no? Eh, yo, hostia, creo que... yo creo que sí. Espérate, vamos a apuntar aquí. O sea, De aquí decimos Pe Pelicans, 5 es... Pelicans. cinco Pelicans, pues ya estamos, Pelicans. No te lies. Otro error que tenemos, ¿eh? Llevamos ya dos errores. Decimos segundo El 12, venga. Pues de Purs. Houston. Spurs, Houston. Spurs. Sí, sí, Houston. No, sí, ahora va a ganar el anillo. No va a ganar con Harden. Booper Booper dice Spurs. White Timo dice Spurs. Spurs. Yo digo Spurs. Yo digo Spurs. ¿Qué? Cuatro Spurs. No, no. Pues. Cinco Spurs. Cinco Spurs y un... un Kings. Y dos Houstons. Ah, pues yo creo que ya salió Spurs, ¿no? Sí, yo creo que Spurs. Sí, no, es que creo que queda una persona por votar. ¿Qué Raptors dan? Pero si espera ha fichado a Fichado Deo John, a Matt Dermon, a Flash Collin. a Hutchinson, a Aníbal. Déjalos, déjalo, Ángel, déjalos que hagan lo que quieran. No, déjalos. Déjalo, 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 por eso lo sé, por eso lo sé lo que le va a pasar. Es Purs. <risa> <risa> ya está, pues ha salido Purs. Vale. Onceavo. Ahora sí, Houston. Houston. Los Lakers, venga, <laughs> ya, tenemos, pues Ahora no quiero yo lo Houston. tenemos eh, tres rockets, ¿no, Aníbal? Hecho yo he dicho Rockets. rockets. Pues tres rockets, cinco. cuatro rockets, cinco rockets. ¿Vosotros dos roque. qué decís? Sí, yo digo Rockets. No me llevo está? media hora diciendo rocket porque... <ríe> pues, <ríe> rockets. Pues <laughs> Rockets. Venga, sería el 10 ahora. Pues eh, Julio, yo no me parece tan mal el equipo que están haciendo San Antonio. ¿eh? Me gusta más que la temporada pasada. Vale, eh... lo único, lo único ah. de Rozan. Pero bueno. Décimo, décima posición. Eh, yo digo Memphis. Yo digo Sacramento. Dos sí, Sacramentos. Sí. 2-Memphis, 2-2. Tú has dicho Kings, 3-Sacramento, 2-Memphis. Ángel. Uf, pues es que no puedo decir Spurs, no puedo decir Pelican. Kings, Sacramento. Vale. pues mira, Memphis a 4-Sacramento, 3-Memphis. 4-3 para Kings ahora mismo. Sí, 4-3 para Kings. Julio Stockton y Raptors van por votar. Uh -huh. Aquí, para que esto se viera bien lo de las votaciones, tenemos que poner el... El, el Timer Maker, este como se llame, aquí en, en pantalla, ¿no? Vale, Rato, no, pues Dan es que... dice Sacramento, entonces ya está. Ya está, 6-4, aunque, aunque Julio diga Memphis son 6-5. Vale, y 7, Sacramento lo en play -in. Hombre, pero es que esto ya es, ya es play-in. Play -in. Sacramento entra en play-in, noticia. Sí. Bueno, décima novena. Posici novena posición, novena posición. perdón, Novena posición: Memphis, dos Memphis, Memphis. Ya, tres Memphis, Memphis, cuatro Memphis, cinco Memphis, seis Memphis, siete Memphis. Memphis. Yo creo que ya está. Todos Memphis, 100% Memphis. Bueno, yo creo que es el primero que, que coincidimos todos, ¿no? Sí, sí, bueno, si sí, yo no creo que. Yo creo que aquí hay escalones, ¿no? Entonces, una vez que acaba el escalón, pues está claro. ¿no? O sea, bueno, Memphis, Dios, creo que está, Memphis está un poquito aquí en agua de, de nadie. Está un poco lejos de lo arriba, pero es mejor que lo de abajo. Y ahora, ya los ocho primeros, pues creo que todos pensamos que son van a ser esos ocho. Sí, falta un poco colocar el puesto, ¿no? Pero. Pero sí, sí. En eh, Portland yo creo que no habrá mucha duda de que votaremos así todos en el octavo. Y luego ya ahí, ya a partir de ahí ya... Bueno, venga, escribe ahí octavo. Ahí voy Octavo. Portland. Sí, yo Portland también. Portland. Portland. Sí, ya que Minnesota no está, pues yo voy a decir Lakers. <laughs> Mira, Whiteismo también le dice Lakers. Lakers. No White Ismo, no, 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 es que duper, duper. Más alta, es Booper Booper, sí, más alto justamente el mensaje: 3, 4, 4 Portland, 7 Portland y 2 Lakers. Tranquilo, Booper Booper, que ya se lo encontrarán con los abuelos. <laughs> Yo creo que estos son dos equipos, Portland y Memphis, que están ahí un poco entre dos aguas. Y ahora, a partir de ahora, ya sí que va a haber aquí. No debería haber más opiniones. Siete. Séptima posición. Siete, siete. Eh, ya tengo que contar. Los Ángeles. Dallas. 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 Lakers. Tres Lakers. Cuatro Lakers. Cuatro Lakers, dos Dallas. Cinco Lakers, dos Dallas. Venga, yo no vale voto doble, ¿eh? <laughs> pero, pero bueno, no, no, ¿no ha sido esta semana cuando ha salido la noticia de que Silver ha llamado a LeBron James para comentarle algo de la liga o algo así? ¿O fue la semana pasada? Para decirle de, de, de que le van a. De que, de que ellos van a jugar solo 30 partidos, ¿no? Y que si ganan los 30. Son sí, creo que era algo así que para. no sé, no sé qué le iba a comentar. Pues mira, si es que esto está claro, ya da, Silver ha dicho a LeBron que no va a jugar Play, que mínimo van a ser sextos. Como que el año pasado mucho. pero bueno, yo creo que aquí ha salido Lakers, eh Por, sí. ha sido un 6, un 6-3 Ah, no, sí. un 6-2 que, que me ha engañado a Kevin Gallón <risa> casi <laughs> te ha ah, no, Julio, Julio también Ha sido un, ha sido un 6-3 vale, sexta posición eh, okay. Dallas, Dallas, Dallas. Mm. Dallas. Dallas. Clippers. Vamos. Portland ya ha salido. Los lagos ya también han salido. Booper, Booper, hay que estar aquí pendiente del programa. <laughs> Dallas. Dallas. Pues yo, Dallas el tirón. Dala, dala. Dalas, dala, Dalas... Y Cooper, Cooper, Cooper Dallas, ha votado dos veces, ¿eh? Que te hemos pillado. Claro. Sí, pero porque <laughs> se había equivocado. Estaba cocinando, ¿o ¿qué? <laughs> qué vale. Quinta posición. Se abre la veda. Uh, uf, entre los que me quedan... Bueno, vamos hey. a repasar. Quedan Phoenix and Utah. Clipper, Denver y Warrior. Denver. Los mecheros, los mecheros Clippers. Warriors. Warriors. Tenemos entonces eh, cuatro war cinco Warriors, un Denver y un Clippers. ¿Tú que eh, eh, ¿He dicho Denver, no? He dicho Denver. Carlos. Sí, sí, Denver. Pues cuatro Warriors, dos Denver, un Clippers. Vamos un... esos Warriors. Cinco Warriors, yo creo que ya está. Sí. Venga, ahí el factor cancha, ahí, venga. En la, en la milla les vamos a dar a todos. Cuarta... Los supuestos semifinalistas. Cuarta posición. <laughs> Julio, que ya no están... <laughs> Quedan Phoenix Suns, Utah Jazz, Clipper y Denver. 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 Tres Denver cuatro Denver, yo Clipper. ¿Tú, Ángel? Denver. Pues cinco Denver, un Clipper. Seis Denver, un Clipper, yo creo que ya está. Ya está, ya está, Carlos, deja de contar. Joder, joder. Stop the count. Stop the count. Oh, ya está, ya está. <laughs> ya está. No, no <laughs> se encarnéis. No, no se hay... Ya no, un, de... no, no, no vayáis a por la humillación. No vayáis ya, joder, que ya nos metieron 4-0 la última vez. Tercera posición: Tennyson, Utah Jazz o Clippers. Clippers. Sans. Clippers. Clippers. Dos Clippers, dos Sans. Clippers. Tres Clippers, dos San en Utah. Tres Clippers, tres Sans. Ah, pero que quedan los Sans también. Sí. sí. Pues digo los Sans. Cuatro Clippers. Ah, no, vale, no, no, no. Pues. Quita uno de Clippers. Tres Clippers. No yo... ¿Por qué me voy a Suns? Bueno, pues mira, cuatro Clippers, cuatro Sans, porque acaba de decir los o sea, cuatro Clippers, cuatro Suns en Utah. O sea, va a estar entre, entre Clippers y Suns. ¿Qué? Pues, Clippers, no, va no, a vale. no, es, es ha dicho Clippers. Pues mira, y Ryuk Ryuk Clippers. Bienvenido, Ryuk, <laughs> y ha dicho Clippers, o sea que Clippers el tercero. El tercero, sí. Y ya queda primero y segundo, Phoenix Sun y Utah Jazz. Segundo. Utah, para mí. También. San, tres Utahs, cuatro Utahs, un Suns, 4-1. Suns. 4-3. 4-4. Eh, no. Sí. Yo ah, también vale. he dicho Sanz. Vale, pues 5. Pues porque Acaba de decir a los 5-4 para Sanz. No, 5-4. Y falta Utah. Ryuk. 5-4 para Utah, perdón, que ha dicho ahora tal. Ryuk. Faltas tú. Utah. Pues eh, yo creo que Utah segundo y Sanz primero. Sí, sí, ha sí. dicho Utah. Pues ya está. Utah segundo y Sanz campeón de conferencia. Bueno, primero la liga regular. Pues he hecho campeón, bueno, claro, de, de, de la conferencia de liga regular. No los veo jugando a la final, ¿Y, bueno. ¿Y a quién verías jugando a la final? Porque claro, yo tampoco los veo jugando a la final, vamos. Yo Clipper seguro y el otro a ver cómo está la salud de Denver o de Warrior. Hombre, de esta forma, eh, Juan Carlos, faltan todavía movimientos. Oh, hasta, aquí, claro, ya, claro. Hasta, que esto, hasta que empiece la liga regular, ya antes te de a decir el del Lane, ¿no? No, no, claro. Esto no. Denver no hace movimientos. En Denver no lo movemos. Yo <laughs> ya sé que estabas en <laughs> la plantilla que a final de temporada. Eso no es verdad el último año. ¿no? Eh, sí, ir bueno, loco? Sí, ahora? No. Por ejemplo. U una, una vez cada diez años. Ahora ya nos toca. Porque fue la, el último año de carnisovas. Claro, ahora ya nos toca estar tranquilos hasta no sé, a, hasta que Warbull sea MVP. Y el año, el año anterior, o hace dos tres, no, serían C3 ya, cuando movieron a Juancho y a Beisley a Minnesota y. Sí, pero fue, un, fue un movimiento. Y, y esa fue una que mandaron a todos. estaba Carnichobas, ahora está Connelly y el, la Calavera, que nunca me acuerdo de su nombre. O sea, ese no me dices a mí de, que, 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 de meter la DE en, en el dedo en la llaga, pero es que tú con Carlos también estás ahí. <laughs> claro, aquí dice, no se mueven nunca. Bueno, bueno, <laughs> yo confío en, el, en este señor que lleva el número uno, Michael Porter Jr. Ojo con él. Bueno, vale, tiene que ir mejorando el chaval. Y, y con el chicos este nuevo no sé siempre habéis visto jugar a Bol a Bon Highland no Bon Highland <laughs> Bon Highland eh, es, es verdad que le faltan kilos y que es a pero ha hecho en los dos partidos igualados los final han sido muy bestias eh uh -huh. bueno uh -huh. por entonces uh -huh. si, si queréis leer eh... pasa, pasa el último capítulo de el último mensaje Gabrieliño porfa el top 1 Boca Juniors. Que era mejor que boquita. Volvo es un genio. Sí, como de la lámpara. Que se quede la lámpara. <laughs> que se quede en la lámpara. Sí, por favor. Ay, Dios mío. Hoy no va a haber ningún movimiento durante el programa, ¿no? No, yo, no, no. no. No me ha llegado ningún mensaje. Yo no. Sí, estaba entrando ahora, estaba entrando en Chanaria y en Wok y tal. No, yo, yo llevo todo el rato en Twitter y no ha habido nada. No, no yo tengo que... A mí me llegan los mensajes y solo me llegan los mensajes de que Jamaica Green... O sea, la única noticia yo tengo a tengo la única noticia es que Jamaica Green ya vuelva a entrenar. O sea... La única... Una de las últimas noticias es que Ujiri dice que habla sobre el posible de regreso de, de, de... a Toronto... Pero eso es seguro ya, ¿eh? O sea, lo de Toronto, contar qué es lo que le decía otro día. Adán, y ya como eso, me, me toca la fibra. Eh, ya sea en, en béisbol, ya están jugando los, los Jays. O sea, que es el único equipo de la liga, ya están jugando en Toronto. En fútbol también. En hockey, ya permitieron el año pasado que se jugaran allí eh, en Montreal, Entonces, no, no hay ningún motivo para que no, no vuelvan. Salvo los 15 kilos que le pagan a Ojiri por año. No sé si lo habéis visto. 15 Joder. millones, 15 millones de dólares por año. Para no mover nada, ¿no? Joder. No sé si, si serán canadienses o, o, o americanos, pero son 15 millones. Nos pregunta Julio Stockton si vemos minutos para Udoka por detrás de Gobert y Westside. Lo que le, le ha visto de Summer League me le ha gustado. No he visto Utah en Summer League, así que no puedo no puedo opinar no, al respecto. No. Yo lo, lo poquito que he visto Udoka, eh, es que me parece un, muy, un poco tarugo este chico. Pero yo me imagino que conociendo al entrenador, los lo poquitos minutos que haya se os dará aguas ahí. Sí. Siempre acaba que presiones, pero bueno, es verdad que sin, sin poder hablar de Deudoka, es verdad que, es que siendo Snyder jugarán 35 minutos Gobert y 5 minutos Whiteside. Es que hasta es posible que juegue con Rudy Gay de un falso pivote. <laughs> sí. Aunque vamos, pues... le gusta jugar con un tío grande para que cierre raro y tal, ¿no? Pero uah, no sé. Creo que optará más por Wasai. Por eso. Pues no sé si queréis comentar alguna cosita más al respecto. Más. No, bueno, sí. dice Julio que es un, que es un tipo Gobert, pero, pero más joven. Pero joven. A mí Gobert me parece mucho más atlético, más. no sé. Le veo un poco el típico pivo tarugo este que es muy grande pero lento o así un poco lento para la NBA. Le veo Sí, booper, booper. sí hace falta que preguntes, <laughs> a ver, Lebron va a llorar por lo que sea. O sea, sea lo que sea, va a llorar. A ver, si ya hemos dicho que se reunió el otro día con nada sirve, no pues para certificar que los Lakers no van a jugar en este año, están exentos. Ah, que ya, directamente mínimos claro. estos O oh, 11 <laughs> Entonces llorará Porque está ahí el puesto 11 y dirá ¿Por qué el Play -in no lo juega hasta el número 12? <laughs> claro, lo que antes va a llorar Porque no le van a dar el Oscar Como se dieron a, a, a Kobe Él va a decir, oye, ¿por qué no me el Oscar por mi super papel? Que Juan Carlos puede certificar El papelazo de LeBron James En Space Jam, ¿no? La peli para niños está muy entretenida ¿eh? Me parece a mí si la vas a ver con ojos de niño está entretenida para niños, claro. Lo que pasa es que tiene un componente, lo que comenté por por el WhatsApp, no tiene un componente dramático la película que, claro, LeBron no es actor. Uh -huh. eh, que ese componente dramático, por ejemplo, la peli de la primera película, la de Michael Jordan, no la tenía, no. Todo era jugar, jugar, jugar. Y aquí es que tiene un componente de dramático familiar. El drama de que se iban a llevar a los Looney Tunes a ser monos de feria, <laughs> eso para los niños es más dramático que el Lebron de mi hijo. Por supuesto, bueno, que... ya te digo, tengo, a, a mi hija le encantó, o sea, la película la encantó. O sea, salió encantada. Pero tengo, es que la tienes que ver con ojos de niño. Yo más o menos, pues sí, te ríes un poquito y tal y no se sé, me hizo larga, la verdad. Eso sí, por ejemplo, no tiene, no tiene tanto protagonismo los jugadores NBA como en la primera, por ejemplo. Que se ve cómo pierde los poderes y después cómo lo recuperan en esta… Es un papel sí. que es que salen 15 segundos, 30 segundos o mucho. Pues, pues ves cómo hay drama. O sea, ver a Charles Barkley perdiendo ahí con las niñas <laughs> y, ver, y, ver, y ver a Bill Murray que no quiere jugar en la NBA. Sí, sí, y lo, sí. Y lo peor, ver a Jordan vestido de jugador de béisbol con los Bayrons. Eh, eso no es sí. drama. Eso sí, no es sí, dramático. Sí. Más drama que eso. Más drama que eso. Sí, pero, pero, pero ya te digo que, es, que es, es otro tipo de drama el que marca esta película. Es lo que comenté. Esta este es una película familiar, por así decirlo. Prima oh, la wow. familia, sobre todo. Mi hija, cuando eh, cumplen cuando los, los 15 o 16, que se vaya con sus amigas a verla. <laughs> nadie más la ha visto, ni de seguidores, nadie. No. Bueno, estaba yendo muy mal en taquilla, ¿no? Comentasteis el otro día. Sí, pero bueno, de todas maneras eh, tiene bastante eh, patrocinador, ¿no? Detrás de la película, ¿no? Porque sale la marca de, de Lebron, la que le patrocina sale varias veces. O sea, que eso también se paga, ¿no? Es Nike, ¿no? Es eh... Nike, Nike. Claro, es que no lo voy a decir, porque a mí nosotros Nike no nos paga. <laughs> wow. Ya podría. Ya podría, a ver. Ya después y, de esto... Claro, digamos, ¿por qué no si, quieren? Nos estás, si nos estás escuchando, responsable de Nike en España o en Europa. O sea, responsable de Nike en España, responsable de Amazon España. Nos tiene que, que pagar aquí, o sea... Que, que nos den unos, unos productillos para hacer un sorteo y tal. ¿no? Queremos, queremos, no, queremos un contrato como el de Envit. Cada uno como el de Envit. Sí, sí, yo, sí, sí. yo tengo las mismas rodillas que Envit. Dos, ¿no? bueno echas fuego y, no, y cascadas bueno, Booper que... Booper nos dice que él ni la va a ver Julio Stockton que no la ha visto todavía eh, Gabrieliño pone, para una familia con mentalidad de seis años na, solo es joda y Booper Booper dice, sois unos envidiosos y si leímos la crítica del director de la primera película de Space Jam, creo que algo no, 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 leí. Creo que algo creo que, leí. creo que la dejamos por los suelos. Sí, sí, que, sí que le pegamos que un palo bastante, bastante guapo. Creo que lo comentamos hace un par de programas o tres. Así que, pero, pero es eso. Es que lo tienes que, leer, es, que es una película para niños y, y poco más. Wow. Bueno, Aníbal, ¿vas a hacer una rain Sí, ya la tengo preparada. Ah, pues ¿A quién? A Leo Carranza, que es un canal que se dedica también a NBA, que ahora mismo está eh, reaccionando en directo a la charla entre Kevin Durant y Draymond Green. Ah, creo que mal, creían que estaba reaccionando relacionan, a nuestro programa. Eso ya sería. Está, estaría grande. Bien. Sí, grande eso ya, estaría eh. bien. Poco a poco, poco a poco. Pero nos estaría robando viewers. Pues bueno, ya sabéis que nos podéis encontrar en, en redes sociales que tenéis nuestro, nuestro email, nuestro Insta, eh, nuestro YouTube, ahora también Spotify y nuestros Twitters Y bueno, nos vemos la próxima semana. Que hablaremos de Chicago <laughs> y los Lakers. Bueno, hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Hola, Chao. ¿Cuánto nos digas Aníbal, ¿eh? Ya está. Ya está. Venga, chao.